estoy contento. Estoy laburando un montón. ¿Por qué no de laburo? Porque estoy bien, estoy contento. Me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Claro. Porque tenemos de todo. Enseguida va a estar mi amigo Marcelo Polino acá, bien, mano a mano con nosotros y con los angelitas. Es mi amigo, ¿qué tenés para decir? A ver vos. A mí me gusta hablar sobre vos. Vos vas diciendo cosas, yo resalto cosas. Sí, sí, vos sos, vas ilumina, costillando, vas metiendo cosas. Te ilumino. No me iluminas con tu luz negra que tenés. @ el ejército de Lamson, nuestras redes, pueden meterse ahí. Estamos sorteando ya. Pueden participar, todavía no lo sorteamos. Tienen, lo digo claro, tienen todas las condiciones. No vas a participar. Sí. Todas las condiciones en el posteo de @ el ejército de Lamson, que tener pasaporte. Sí, fundamentalmente, poder viajar en esa fecha. No puede ser. Ustedes no pueden participar. Son dos pasajes para conocer Roma y Milán. Ay, buenísimo. Si no conocen, si no pueden repetir. Conozco. Está en el posteo. Vayan a mirarlo. Porque la persona. El 25 de marzo al 13 de abril. Para. ¡Ah, un montón! Ahí está. Métanse y, cállense. Métanse y se fijan el sorteo. @ el ejército de LAM. Me tienen que seguir a mí, obviamente, si no se mueren. @ el ejército de LAM y a Corima Tours, que es la agencia que les da el viaje. Betson es el sitio de apuestas más divertido de Argentina. Viví una experiencia única junto a Betson, jugando a los mejores slots, casino en vivo y, por supuesto, las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 100 mil pesos. Ya sabes, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. Renovar nuestro descanso es una decisión muy inteligente y en Simos.com.ar encontrás descuentos soñados, hasta 55% de descuento con envíos gratis a todo el país y hasta 12 cuotas. Además, esta semana Simons te regala dos almohadas Intelligent comprando colchones de dos plazas. Simons, para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Escándalo anoche en la cena de Luis Miguel. En un ratito vamos a estar contando. Hoy ya empiezan los recitales en el Polo. Y también escándalo esta mañana cuando fuimos a intentar hablar con Licha. Quisimos hablar con Licha de GH y pasaron cosas. ¿Se habló? ¿Qué? ¿Nos habló? ¿Quieres verlo? Bueno. Las suricatas quieren verlo. Dale. Estamos tratando de ver si vamos a traer una imagen, dos palabritas. El auto está allá, todo el operativo de siempre. Bueno, nada, está el operativo, ahora está la productora hablando con Licha, está la novia también, vino con buena onda, a ver si podemos tener una ida y vuelta nada más. Seguramente lo van a sacar por aquel lado, se irá Licha y nos quedaremos acá. Bueno, sí, el operativo, ahí van a hablar con este auto, que se traslade más allá, otra productora allá, como verán. Todo una... No sé, un operativo bastante raro, digo, porque podría salir, entrar al auto, tenemos solo la imagen y ya está. Ahí están hablando con el chofer. Salen 4 o 5 productores a hacer todo, toda la estrategia para evitar 2 segundos con nosotros, que somos tan buenos, no hacemos nada, simplemente es una preguntita. Bueno, se adelantó el auto, está la productora y se adelantó el auto, lo van a esperar a Licha. Ahí viene. Bueno, Licha, ahí sale Licha. Licha, querido, ¿cómo vas? Bueno, ¿cómo estás? Hola, chicos, gracias por venir. En serio, no puedo, me tengo que ir. Le mando un saludo enorme. Solo esto, ¿qué opinás? Solo esto. Furia le va a hacer, la hermana de Furia va a hacer juicio a periodistas. ¿Qué opinás de eso? Y lo de Agostina, la mamá, que va a hacer una denuncia a la producción. ¿Qué pensás? Perdón, chicos. Bueno, ¿vos cómo estás? Qué linda pareja, qué linda pareja que hacen, ¿eh? Chicos. Bueno, ¿le subís la ventana por qué? ¿Qué diferencia notas entre Ángel y Yanina? ¿Qué diferencia notas entre este GH y el anterior? Solo eso, Licha. No puedo, chicos, no puedo. ¿Me decís algo? Vale, un saludo pagando enorme a Yanina y Ángel, que los amo, en serio. ¿Sí? Chao, sí. Chao. Bueno, gracias. ¿Me tirás un lamco? Señores, ahí está. Gracias, Licha, por los saludos, pero no lo dejan hablar con nosotros. Iba a hacer mierda, me mató cuando me saludó. Ni Luis Miguel en el Four Seasons no estuvo ese. No lo dejan, no lo dejan. Nosotros hablar. Estamos habilitadas para hacerlo pelota. No, nosotros no nos saludó. Pero no es un problema de él. No, no es un problema de él. ¿De qué?
Él quiso ver. Las exclusividades. Claro. No lo dejaron. Ay, me encantaría hablar con él. Sí, pero esa salida con el pecho así, haciendo, cuidado que no puedo hablar, cuidado que dale. Baja el cambio. ¿Te gusta un poco? Baja el cambio, ¿no? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta un poquito, Licha? No, yo soy... A mí me encanta. Yo soy muy sincera. Me parece un tipo divino. ¿Y por qué lo voy a criticar si me parece que su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de andar, quiso contestar, fue educado, pero no lo dejan? Cuando no te dejan, chicos. Igual, no te dejan y lo entiendo. Frena. Frena. Claro. A mí me Juan Luis Miguel, no me dejan. Claro. Lo están llevando de la mano, ya. No. Lo llevaba la novia de la mano. Y bueno. Frená. Lo sacan, lo sacan. Frená. Y bueno, cosas que pasan. Chicos, ¿no es el que acusan de estafador? No. 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 Es otro. Ah, es otro nuevo. En un momento se habló porque él trabajó. No. Pero hablen de una. Él es analista financiero y en un momento se dijo que él trabajó en una empresa que supuestamente estaba involucrada en algo. Le pregunté a la novia dijo que no, él ya, digamos, pero algo estaba había en la empresa, ya no estaba en esa empresa y que no tiene ninguna acción legal en contra de él. Esto por arranca, estafa, ni nada. Típico que arranca en Twitter como carpetazo a los participantes y después todo queda la nada porque no se puede comprobar. No hay que creer en todo lo que se escribe en Twitter, salgo yo a escribir cualquier cosa, no. Sí, pero él no tiene un hermano, ¿no habían hablado del hermano, no, de él? No, siempre se habló de él por el tema este de que trabajaba en esa empresa, pero ya no trabaja y no tiene ninguna acción contra lo que notamos ayer es cierto operativo de limpieza con el tema Agostina. Fue al debate y salvo uno o dos, medio que todos eludían, no le ponían clips, no le hablaron. Loco, ¿no? De la AMIA no hablaron o yo me lo perdí. No. No hablaron de la frase desafortunada. Estuvieron, a mí me parecía re interesante que lleven el tema de por qué Agostina realmente se fue y armen un debate serio. Primero, y que lo pueda desarrollar ella, no escuchar a los panelistas que opinen, sino escuchar a la eliminada. Vos estás con el panel. Y pero eso pasó el año pasado ya con ese debate. Van los eliminados y no los dejan hablar. Claro. La idea es que el eliminado hable, después pueden debatir, o al otro día pueden seguir debatiendo, si quieren, si se ven todos los días. Pero el día que sale el pibe de la casa, sea cual fuere, no me importa, Agostina, digo cualquiera, me parece que el público quiere escuchar a los pibes, ¿no? Con cariño lo digo a Laura, a Sol, a cualquiera de los panelistas. Ese es el problema de que no haya un mano a mano también, porque el año pasado, te guste o no, la AMO ocupaba ese espacio, que el primer día en el debate era un quilombo, pero acá venían al otro día y se podía tener una conversación más fluida. Todas las declaraciones... Pero lo pueden hacer el mano a mano con Santiago, va a ser perfecto. No, pero deberían para mí haber estado a la altura de lo que ameritaba tener a Agostina con lo que le había pasado y con el supuesto aprendizaje que tuvo. Pero ahí hubo una negociación. Agostina, el día que salió de la casa, fue a denunciar derecho. Cuando se fue de la casa, fue a la comisaría. Quiso denunciar y la convencieron que no, era lo que yo decía. La denuncia estuvo escrita, nunca se subió, viste que la denuncia para que sea efectiva se tiene que subir. No se cargó el sistema, nada. Ella todavía estaba con la producción que la acompaña porque ella la llevan a un hotel. Iban atando las manos. A partir de ahí se empezaron a juntar. Lo agarraban como a Licha, lo llevaban así de la mano. Y a pedirle, por favor, que no denuncie. Ella quería denunciar porque según... Que lo entiendo también de parte de la producción. Claro. Obviamente tiene que cuidar el producto. Si hay una denuncia porque te quisieron matar adentro de la casa... A la protagonista del reality, no a cualquier participante. Que es la mina más importante que tienen, que yo sigo insistiendo, si hubiera sido un hombre, lo hubieran hecho mierda todo el mundo y nadie la hizo mierda a Furia. Ella la convencieron, estuvo dos días negociando y parte de la negociación fue: yo no denuncio, levantó esa denuncia que dejó escrita en la comisaría con la condición de que no me metan en la AMIA, no me pregunten nada y bueno, el operativo limpieza que vieron anoche. O sea, te transo el tema de la AMIA por el tema de la denuncia. Escúchame, si una chica. Suena eso, tenemos pruebas. A ver. A ver. El debate de Agostina. ¿Por qué los panelistas estuvieron tan tranquilos con la polémica participante? Esta semana, la nueva edición de Gran Hermano tuvo su salida más escandalosa. Después de un desafortunado comentario sobre el atentado de la AMIA y unas disculpas que dejaron que desear, Agostina Spinelli renunció a Gran Hermano. En el confesionario, declaró haberse sentido amenazada de muerte por su ex amiga Furia, pero las redes rápidamente marcaron sus propias actitudes violentas. Vamos a ver ahora si sale otra. Cara de orto para afuera. De verdad que tenés que tener una cabeza impresionante adentro. La fortaleza que maneja esta piba es increíble. Es es algo que nunca vi en mi vida. Esto sí es Gran Hermano, alto juego, boludo. Ahí todos se tienen que picar, es así. Sí. ¿De esta manera? Sí. ¿Ahora ya? Sí. Mucho. Que gane mejor. No te vas a caer, por favor. No. Dale. Me quedo con vos, sigo de largo, voy a buscar.
¿no? Chao, chicos, nos vemos. Sí, bueno. Chao, pico, piqui. Emma, basta. Chao, Poli. Chao, vamos. Diosa, dalo todo afuera. ¿Qué? No para, entiendo para, nada. Para, para. No entiendo nada. En el programa de anoche, los panelistas recibieron tanto a la ex policía como al último eliminado, Lisandro. Si bien esta ocasión fue más polémica, no se trata del primer abandono de esta edición. Al mes de arrancar el programa, Carla renunció por extrañar mucho a sus hijos pequeños. Cada vez que hablo del tema, me emociono. Es que yo sobreestimé mi capacidad de desapego con mis hijos. Yo pensé que iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda de tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto. Y desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más, y me di cuenta, justamente como a mí esta casa me humanizó mucho más aún de lo que soy, me di cuenta que... no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Y si no soy feliz, no puedo brillar acá. Lo que muchos notaron es que fue muy distinto como el programa y los analistas abordaron la salida de ambas. En primer lugar, la salida de Carla estaba pactada previamente y a diferencia de lo que ocurre con los eliminados, no se esperó un día para que estuviera aislada y se calmara. De lo contrario, fue directo de la casa a ser atacada por los panelistas en el estudio. Por otro lado, se la acusó de faltarle el respeto al equipo del programa y a sus compañeros por haber renunciado, algo que no se dijo sobre la repentina renuncia de Agostina. En el 2023, hablar de los cuerpos de las personas, pero yo no hablé de los cuerpos de las personas. De los dientes. No, y de Florencia. De Florencia, que era... No, la verdad, horrible todo. A mí me pareció horrible todo. Era de común, verdad, yo el primer día que vos... A ver, de uno. El primer día que vos oraste, yo se los dije a todos. No le creo una lágrima. Me hubiese encantado poder decir no creo una lágrima, porque en realidad no vi una lágrima. Me pareció una falta de respeto absoluto. Me parece que entraste planeando irte, ir a hacerte famosa para vender tu negocio. El primer día entraste, yo soy madre, tengo 47 años, tengo cuatro hijos. Y sé perfectamente que a las 24 horas de no ver a mi hija, no me voy a poner a hacer un berrinche en la cama. Y te puedo asegurar que los adoro igual o más que vos. Ahora digo... Sí. Que vos hayas planeado esto para que después de las 40 me divierto un rato, voy, me meto en la casa más famosa del país, me mira todo el mundo y vuelvo a mi casa para charlar con mis amigas, lo bueno que estuvo estar dentro de la casa de Ana, hermano, para mí fue una falta de respeto. Para todos nosotros que estamos acá, que llegamos temprano, que nos ocupamos de hacer un análisis de un juego que es para llegar a ganar, no para entrar, me hago famosa y veo qué hago con eso. Sí, a ver, y sí, para por toda favor. La gente no. que quería ver, entrar por... para cumplir un sueño, quiero que se pueda... Agostina, que tuvo dichos mucho más polémicos que Carla y ni siquiera dio previo aviso de su renuncia, tuvo dos días hasta que apareció en el debate. Se le habló en un tono muy relajado y lo más choqueante es que nadie le hizo un solo comentario sobre sus dichos de la AMIA y su pésima defensa al respecto. Tampoco se le preguntó por la tan comentada posible denuncia por amenazas de muerte. Agostina se fue porque Agostina quiso ir. La verdad que tuvo muy pocos votos, Agos. Sí, yo creo, Agos, que vos podías haber seguido. El tema es, hubo muy distintas conductas. Vos te enfrentaste a Furia. Sí. Licha nunca lo enfrentó. Lo que no gustó de Licha, por qué Licha se va y por qué el fandom lo saca, es porque siempre hablaste por detrás, Licha. Este fue tu problema. O sea, nosotros tuvimos que decir cosas horribles de Furia, siempre por detrás. Nunca te sentaste con ella, ni bien ni mal, porque Agos lo hizo bien y lo hizo mal. Porque nosotros... A ver, ahora vamos a preguntarles a ellos por qué creen que salieron. A ver, sí, Agos. La verdad que yo decidí irme de la casa porque ya venía de una semana muy heavy y creo que, bueno, nada, la entrada de los tres repechajes que entraron último a mí me hizo como... Mira, hay tres instancias que yo antes de salir le contaba a ella. Una es cuando Flor, ese mano a mano con Flor, sí. ¿Se acuerdan con Flor en esa escena? Sí. Sí. Cuando ella la da vuelta y la sacás a Flor, vos ya te sentías fuera del juego. Después hubo otra instancia cuando entra Romina y te carga de información y te empodera desde un lugar que vos te pasás tres pueblos. Tal cual. Con lo que vos interpretaste que Romy quería decirte o el juego que había hecho ella. Y después la llegada de Cata, esa amiga que vos esperabas y que entra distinta, rara. Tal cual. Sí. Fueron tres instancias que vos te fueron marcando hasta el punto que te dejan afuera del juego, pero por vos, porque la verdad que la gente, cuatro y pico fue bajísimo. Sí, bajísimo.
Ángel de Brito contó en LAM que la familia está considerando iniciar acciones legales contra Furia y que la producción del reality quiere detenerlo a toda costa. Por eso, muchos especularon que el buen trato hacia Agostina podría ser una manera de calmar las aguas con la participante. Muy raro el debate con Agostina. No se habló nada de la denuncia ni de la AMIA, ni mostraron tapes de cuando ella amenazaba e insultaba como lo hicieron con todo el resto. ¿Habrá habido pacto con la produ? Doble discurso en Gran Hermano. ¿Por qué algunas renuncias son peores que otras? Bueno, ahí veían bien el contraste, ¿no? Cómo sí. trataron a una, bien mal, como quieren ustedes decirles, y a otra, ¿no? Sí. Anoche ignoraron todos los temas más polémicos, me parece. Los pasaron muy por arriba. Y me parece que es una oportunidad re interesante para escuchar a Agostina, que tal vez... Que pueda desarrollar. Sí, si tuvo dichos que después se arrepiente, que pueda dirimir entre la situación que vivía ahí y explicar... ¿Se acuerdan de Martina, se llamaba, la del año pasado, que también tuvo declaraciones polémicas, bla, 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 bla? Nos acordamos lamentablemente. En el debate se lo preguntaron cuando vino acá, le preguntamos también por las cosas que había dicho y ella desarrolló. Acá vino con su abogado, ¿te acordás? Cada vez que desarrollaba era peor, pero no importa, al margen, pudo por lo menos decir lo que opinaba de lo que había sucedido. Me parece que le falta eso al debate constantemente, ¿no? De que los chicos puedan... Es una elección también, o sea, eligen debatir, preguntarles por ahí, pero que desarrollen. Sí, algo que faltó en cuando pasó lo de Carla también, se le mostró un tape donde ella decía cosas horribles de Rosina, que de hecho nosotros no lo habíamos visto, o sea, ni siquiera inédito. Se televisó, donde ella podía, digamos, ver todo lo malo que había hecho y hubiera estado bueno que también se lo haga con Agostina, porque siempre está bueno mostrar el tape a la persona que obvio. Niega, niega y niega. Es tipo, bueno, dijiste esto, mirate en televisión. Porque Carla en ese momento... Pasó con Romina. Sí, la Romina, niega todo lo que dijo en la casa. Bueno. Bueno, pero no están diciendo que hay un arreglo. Por eso lo hicieron. Bueno, digo, bueno. Está clarísimo. Bueno, para mí que me importa. A mí que me importa el arreglo. El arreglo nunca se lo van a preguntar. Yo como Nazarena, yo como público quiero que me explique lo que dijo. Pero no lo van a poner. Yo te estoy diciendo el motivo por el que no lo hacen, pero como público estaría bueno. Ya totalmente. Que es un programa. Que tampoco es que van a temblar las tres pelotas y la chica habla. ¿Por qué no lo hablan? A ver, ¿cuál sería el tema? Porque en verdad, sí, bueno, bárbaro, pero en verdad la frase es una frase de pero miércoles. Si amenaza, y si vos lo ocultás... Si ella hace una denuncia por amenaza de muerte, sí, puede pero, terminar todo mal para espera, la producción espera, del pero programa. Pero si vos lo ocultás, claro. Lo iluminás más. Porque estamos hablando acá justamente nosotros del no tratamiento. No, sí. Yo creo que... No, que bueno, quizás mal. Ayer ella lo podría haber explicado. Decir, perfectamente. Esto, y nosotros sí. Hoy estaremos hablando de lo que habló ella. Claro. No de que taparon... Claro. ¿Qué puede explicar la piba? Nada, boludez. Soy una burra. Decir? Soy una burra, metí la pata. Pero pará, se lo tomo. Claro, claro. Soy una ignorante, pido disculpas. Soy una ignorante. Es mucho mejor eso. La madre lo dijo, que ella no era chiquita cuando había pasado. No tiene nada que ver. No tiene que ver, uno no tiene esos dichos. Con respecto por lo menos no, a lo de la AMIA. Nosotros no estábamos vivos cuando fue el holocausto y nos decimos exactamente para mí lo peor fue la madre la excusó fue cuando ella aseguró y afirmó que todos los argentinos lo decimos yo no solo no lo digo no. Sino que jamás en mi vida lo escuché no sé no aparte no se te ocurriría un momento tan doloroso como lo todo el mundo lo está diciendo no, un momento no. Muy duro es un delirio me dice hola Ángel Agustina antes de irse Silvia Zuledes. Sí. Le rompió el ciervito navideño a Furia y nadie dijo nada. Claro, tiene razón. Tiene razón de Silvia, porque el ciervito es el compañero. Me acatenta, Silvia. Muy bien, qué Silvia. Detalle. Muy bien. Sabías que ya se hizo el muñequito y se vende, ¿no? ¿Del ciervito también? Lo que sí sé es que los chicos que participan a través de Twitter decían eso justamente, que la violencia que desarrolló Agostina contra Furia era también fuerte, ¿no? Que se señalaba lo que había hecho Furia, pero no lo que había hecho ella. Se retroalimentaban. Sí, claramente. Pero Furia responde a todas las agresiones que Agostina, digamos, organiza también con su grupito para sacar la Furia. El tema es que Furia no la sacás de eje. Entonces, como ella está instalada en un lugar... No, lo de Furia es impecable porque esta piba se le pone el amigo y se escapó. Sí, no, tuvo un momento también Furia de locura. No, pero digamos menos, que es impecable. No, digo el juego. Se la banca sola. Ah, sí. Tiene espalda. Sí. Cualquier cagada que se mandó, la mina sigue estoica ahí y muere en la de ella. Esta piba dijo de todo. Le sacaron al socio y se fue corriendo. Igual, pero ¿cuál es el límite? Cada uno tiene... Un momento dijo... Te voy a matar al perro. Ay, ¿te acuerdas? Te voy a matar al perro. A vos te voy a matar y te voy a matar al perro. O sea, no hay un límite. No, ¿pero no por qué límite. Tanto matar? Límite. Te voy a matar, te voy a matar, no, te voy a matar. Te mato, porque son violentos. Porque se querían agarrar. Me parece que esa es la mejor pregunta. ¿Por qué todo el tiempo son pasa violentas. Eso? En todos los realities hubo violencia. En todos. Sí, todos no excluyamos a ninguno. No. En todos. Pero bueno, ahora está este.
en discusión está este. Sí, porque a mí me mandaban la imagen de Pachano y Graciela Alfano. Sí, chico, claro, vos, Marcela, ¿por qué no hablabas de...? No, sí, yo hablé en ese momento de eso. Claro, me... hasta la... espantoso. Hasta el hartazgo. Claro, hasta el hartazgo y me pareció espantoso. Y le puse a la piba, me pareció espantoso. Y como hablamos del Hotel de los Famosos, claro, no teníamos nada que pero ver. Pero me parece que hay una forma de relacionarse actualmente entre la gente que es mucho más violenta. En serio, lo digo. Entre nosotros. Es más violento, pero... Y entonces eso se ve en la tele también. Sí, normalmente todos los GH después tienen problemas los participantes que terminan con psicólogo y mal, porque se ve cómo terminan los participantes. En este GH que es tan violento... Pero no todos tampoco terminan con psicólogo. No, no todos, pero vos... A algunos le afecta, obvio. Parte que le afecta mal. Entonces, ¿cómo va a terminar cuando termine este certamen? Va a haber muchos chicos que lamentablemente no la van a pasar bien. No. Igual, Marixa, este GH es violento, pero 2011, Cristian U. O sea, también pasa eso. Digo, todos glorificamos a Cristian U. Nos encanta como jugador. Pero ya lo dijimos eso, pero lo señalamos en su momento también. Claro. Que era violento. Pero ella dice, no habías nacido en el 2011 vos. Por eso. No, ese tengo recuerdo. Hasta ahí son muy violentos. A mí pero se llama la atención la violencia entre las chicas. Perdón. Entre las chicas. No, tal vez no estamos tan acostumbrados a, una a verlo que tan, se... tan sí, cotidianamente. Vos sabés que si no está la cámara se cagan a piña. ¿Entendés esa violencia? Bueno, pero por ejemplo, escuché otro fragmento que nadie destacó de Furia, explicando que ella, ante cosas muy violentas, reaccionó bien también. Y que no se le ocurriría nunca pegarle a una mujer. Eso nadie lo destaca porque, bueno, pasó de largo. No, y contó. Sí. Sirve mejor destacar. Contó todo lo que pasó con los padres, cuando entraba a robar la casa, bla, bla, bla. Es una persona preparada para desarmar al otro como quiera porque es doble de riesgo, entiende todo. Sí, y la piba dijo: yo entiendo el límite. Bueno, ahí igual, no nos tenemos que olvidar que supuestamente esto es un juego. Es un no juego, es la vida. Pero es un juego donde están las personas. Es un juego donde entra la gente. A ver, la piba esta, no sé qué edad tiene Furia. Furia tiene 32, bueno, algo así. Es profesora de gimnasia, entrena gente todo el tiempo en un gimnasio muy conocido, tiene un montón de alumnos, no tiene una sola denuncia por nada raro. Nada. O sea, la gente habla bien de ella. Obviamente en la vida cada uno, y seguramente Agostina tampoco pasa nada fuera de la casa. Sí. Y fue policía, o sea, ya hubiera aparecido un montón claro, de situaciones. Situaciones extremas. Pero bueno. Pasa eso dentro de la casa, no sé hasta dónde... Peor de ella, claro. Bueno, claro. Pero no sé hasta dónde tampoco es tan grave el tema. Es grave que se amenace. No, sí, claramente. Obvio. Por ahí, la violencia está de más. Hay sí, que ver está que, de más, pero sí, tampoco magnifiquemos las cosas. Supeditados en el entorno de estar solos y vivir una experiencia como esta, ¿a dónde te lleva? Yo no la viví, igual, entonces... Igual, no saca lo peor de vos. Claro. No, no, igual para... Yo no creo que haya sido literal lo de Furia. Todo el mundo... Bueno, hablando de Furia, la hermana de Furia no está nada contenta, está muy enojada con varios periodistas, quiere iniciar acciones legales contra varios periodistas por las cosas que están diciendo, prepárate vos también, son varios, mire. Que vaya a la fila de los juicios que tengo. La hermana de Furia disparó contra los periodistas. Coy Scaglione, hermana del personaje más importante de la actual edición de Gran Hermano, disparó contra los periodistas y publicó que habría iniciado una demanda judicial. Lo cierto es que hay algunas actitudes polémicas de Furia en la casa como estas. ¿Qué pasó? Tati, me dice que es Mónica. Te quiero que te diga platónica. No, Mónica me dice. Qué bueno, traté de no hablar mal de la fuera de mí. ¿Por qué? Venga todos, venga, que les gusta de putería. Una hora para dejarla más corta. Claro, mucha suerte. ¡Oh! ¿Qué pasa? Corre. Ah, boludo. Vení para acá, paisano, la concha. ¿Qué pasa, boluda? Corre. Paisa, vení para acá. Paisa, dejala, no le digas nada, paisa. ¿Qué pasa, la hermana? No, ni a pie. Vení, vení, gana. Que me decís mala leche. ¿Qué te pegás, hija, amiga? Te escuché. Vos, fantasma de mierda. ¿Fantasma? ¿Qué pegás? ¿Qué fantasma? ¿Pero qué pegás, sí? Bueno, no trates mal. Vos sos un cagón, porque me llaman, porque tenés miedo de que haga alguna cosa peor. Y la verdad es que básicamente casi todos tienen miedo, ¿entendés? Yo no voy a romper nada, boludo. Estoy harta de que mientan. Vengan y pregúntenme. Háblenme en la cara. Dejen de ser comentillo. ¿Eh? ¡Va para vos! O cuando amenazó de muerte a Lisandro y Agostina. ¡Boluda! ¡Ya se ve de mi equipo nada más para agarrarte mi hija! ¡Yo reí mucho! ¡Y vos, papá, para qué volar! ¡Que sos lo peor! ¡Te voy a matar, flaco! ¡Te lo digo así! No, no, ¡afuera no, la ¡afuera la ¡afuera la Y ni hablar cuando dijo que iba a contratar a 4 francotiradores. ¿Y qué estoy viendo? Huele mejor, ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean felices. No, yo no creo que... Lo que sí voy a comprar 4 francotiradores, les voy a pagar todos los meses. No, lucha, ni en pedo. Ni en pedo. Sí.
Yo sé cuál era el estilo de Licha. La primera de cambio que veo que está cerca de mi casa, pum, a la pierna. Despertaron la opinión de algunos periodistas. Estamos en presencia de un programa que llena y muestra las hipocresías de todo lo que se cuelgan del programa. Porque todos sabemos que toda la mierda que estamos revoleando, todos los que aparecen ahí después. Yo no me di cuenta, me quedé dormido. Sí, se le escapó. Sí, pero hoy lo hacemos en la gala, ¿eh? Entonces, bueno, te anuncian, te amedrentan, te venden, te promocionan y después muestran lo que realmente quieren mostrar. ¿Qué es esta porquería? Hay una estrategia de estirar el tema 72 horas, perdón, Ana. Hay una estrategia de estirar el tema 72 horas para que justo encuadre en la gala del domingo. A la vez, Furia, que es un personaje muy atractivo por muchos condimentos, sí, también es la encarnación de la ira. Están avalando una chica también que grita con una violencia, los voy a matar y bueno, y es el show y es su personaje y por el número, porque mide, por lo que fuere, se justifica. Ahora con Furia es donde, sí, vos estás todo el tiempo conviviendo con un violento. Sí. Está bien que genera todo el tiempo situaciones de violencia. O sea, todo, claro, lo que va pasando alrededor de esta persona, te pones los que están con él, hay un momento que, claro, se ponen violentos, otro momento que no saben qué hacer. También es educación. Sí, puedes pasar un mal momento, pero no se te ocurriría desearle la muerte a alguien, ¿no? Lo que pediría es algún tipo de sanción, porque obviamente que un participante es violento, el otro es más violento, el otro es más violento, pero la cosa es que me parece que la producción debería hacer algo. La Flor, además de eso, ella agrega esto. Educando. ¿Cómo? Ella agrega eso. Sí, además, bueno, voy chico, a contratar dos sicarios, para que, dos francotiradores para que estén esperándolos. Para que, chicos, perdónenme. Es un montón. Pero los realities, discúlpenme, entonces no hay que hacer más realities. Si tenés una Furia gritando las cosas que grite, de la manera que hace, por digo, eso puede pasar. Por ejemplo, del hotel de los famosos, no tenemos que llevar a la justicia. Lo ideal sería que no hubiera ocurrido, porque ahí llegó, a ver, un grupo de chicos traumados también. O lo ideal sería... Es un horror, Furia. A ver, Nancy, ¿qué decís? No entiendo el fanatismo por Furia. Es un horror, Furia. No, Furia es todo lo que está mal. Se sorprende cómo Santiago del Moro no puso un freno antes, porque ahora lo puso en la gala del domingo, creo que fue. No, cuando entraron los chicos, cuando entraron los últimos participantes, y lo tuvo que decir porque no se decía nada. Para mí fue un y la verdad que trataban de justificar de una manera u otra, bueno, porque Agustina hizo esto, pero Furia decía, no, pero Agustina hizo tal cosa, pero Furia, no, pero fulano hizo tal otra. Entonces todo el tiempo tratando de justificar a una mina, a una mujer que está desquiciada dentro, sí, de la casa, porque la verdad que no sé, uno puede entender que, digo, bueno, está aislado, le pasaron cosas, pero hay algo que para mí escaló hacia un lugar que es muy fuerte. La hermana de Furia y una guerra contra los periodistas. Me están dando con todo, pero Rema era afuera. Pregunté. Ay. ¿Y los panelistas? ¿Quién va a ser, nene? Los panelistas son una basura. Una basura. Todos a la justicia. No, che, por favor. Todos a juicio. Es agresiva, pero me divierte. Me divierte. ¿Pero por qué? Y ahí está el tema. Y aparte, es la primera vez que veo una bruja en televisión. ¿Vos viste que ella hace...? ¿Poneda? Yo vi un montón ahí en el informe. Blanca. Ella hace hechizos... Ah, blanca. Ella hace hechizos adentro de... No sé, es lo que intuyo. Sí, sí. Hace hechizos adentro de la casa y sabe que la están grabando. No importa nada. Sí. Es genial. Pero es la primera vez. Pará, que se me dio vuelta Silvia Azul. Ahora me dice, la familia... Te van a hacer juicio, Silvia, también. Aunque seas insolvente. No, amo. Es una familia de mafiosos, la de Furia. Viven amenazando. Pero eso lo dijo ella. Qué asco de persona, no lo puedo ver. Representa la violencia que se vive en el país. Ay, me encanta Silvia. Cómo está hablando Silvia. Es nuestra angelita virtual. Silvia, te mando un beso enorme. Pero Silvia, una careta. Y hace mucho que no te veo. Silvia. ¿Trabajaste con Silvia? Mucho tiempo, y aparte mis padres eran amigos de su padre. ¿En qué piezas trabajaron? Y en todas empiezas serias, obras serias. De culto. De culto total. A saber, mucho culto. Mira, la verdad que no sé si era La Noche de las Pistolas Frías, La Loca con una Vaca. Me gusta que nunca recordás quién estaba en cada elenco, porque era siempre lo más o menos lo mismo. Quiero aclarar algo. Sí. Que yo después de mi accidente perdí un tema de memoria. Claro. Sí. ¿En serio? Y el estar en terapia intensiva, el golpe, me abrí toda la cabeza, o sea, estoy viva de casualidad. Para mí no querés recordar los elencos. No, se ve que me quedé con las cosas bellas en la cabeza. Y es el inconsciente, claro. Al volver a la vida, uno se queda con lo mejor. Totalmente. Quizás toda mi parte teatral no fue lo mejor de mi vida. Entonces, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No, sí, fue algo muy lindo laboralmente. Fue algo muy lindo. Buenos momentos, me imagino. Económicos, sí, amigas. Económicos. Claro. Pero todo en la vida no es económico. Amigas. Es verdad también. ¿Amigas no? Pero no, amigas no. Amigas.
Enemigas. Porque si me pongo, no, pero tampoco con enemigas. Silvia, no. Grandes con Silvia conocidas. Bien. A Silvia le mandaste un besito. No, está bien. Con Silvia he tenido nunca tuviste un problema. Relación. Hemos tenido un par así de cositas. Pero en escena, porque Silvia Soler es brava. Qué y aparte, hermosa. Realmente con Silvia trabajamos en un momento donde éramos explosivas todas. Eran elencos muy fuertes en ese momento. Y bueno, pero un sol. Es que te mando un audio ahora, no me digas. Silvia era... ¿Un audio? No sé, me imagino. Acá me está recordando donde estuvieron juntos. Ay, qué bueno. Cuando qué me bueno. manda un audio, me pone léelo. Está peor que nosotros. Pará, bueno. lo escuché por las dudas. Porque, sí, bien. Está mucho en TikTok. Ok. Hola, Ángel. Le mando un beso a todas las chicas. Con Marisa estuve en la noche de las pistolas frías. Año 95 con Tristán y Emilio Dizzi. Tristán y Dizzi eran las pistolas frías. Y con, bueno, pasa que con Tristán y Dizzi hice como 12 temporadas, no sé. ¿12? Sí. ¿Te llevabas bien con Tristán? Sí. Me llevé siempre bien con todos. Vos te llevas bien con las personas cuando vos sabés cómo es la otra persona. Entonces sabés cómo corona, tratarla. Con Corona no te llevaste bien. Con Corona me llevé muy bien hasta que, bueno. Mónica. Hasta que pasó lo que pasó. ¿Pero era Mónica el problema o era Corona? Un conjunto de situaciones. Sí. Pero está todo bien porque después me pidió perdón. Sí, 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 sí. O sea, después recapacitó. Bueno, retomo el tema GH porque ayer leímos los mensajes que acusaban a Darío, el nuevo participante, que hoy seguía limpiando la casa. ¿Cómo se ve este programa igual? Y haciendo las tareas, y la familia de Darío sacó un comunicado para aclarar ciertas cosas. Tenemos el comunicado porque también tenemos la palabra del que dice ser estafado por Darío. A ver, pónganlo así, lo compartimos. Ahí está. Debido a la reciente circulación de información falsa que está afectando negativamente la imagen de nuestro papá, queríamos aclarar que él no es mecánico, no se dedica a la reparación automotriz y por ende nunca tuvo un taller. Como familia comprometida con la integridad y el respeto que él se merece, sentimos la responsabilidad de abordar este tema de manera transparente y con la demanda penal por daños y perjuicios correspondiente al responsable. Nuestro padre trabajó toda la vida desde muy chico ayudando a su mamá. No tuvo posibilidad de dedicarse a lo que él quería. Luego, siendo sostén de nuestra familia, él no se permitió esa oportunidad. Es la primera vez en su vida que pone sus deseos personales como prioridad y no vamos a permitir que información falsa, fake news, perfiles falsos, etcétera, se interpongan en su camino. Disfruten de su felicidad, su predisposición, lo buena persona que es. Muchísimas gracias por los miles de mensajes de apoyo. Nos hacen muy feliz. Sigan sumándose a la Darioneta. Ah, bueno. Dice la familia Martínez Corti. Y amigos también se suman a este comunicado que me parece un tanto fuerte. Pero bueno, hablamos con el que denunció a Darío. Tenemos su palabra, le escribió un tuit. Nosotros lo llamamos, nos dio su versión de los hechos. Lo tenemos para escuchar. Vamos a escucharlo. Lo que me refiero es, bueno, por el tema de la imagen y demás, o sea, porque hay otros programas que, bueno, me ofrecieron para salir y demás, y bueno, me ofrecieron a pagarme, digamos, ya que es un tema delicado y demás. Yo no les cobro, o sea, no es que yo estoy queriendo ganar algo en ese sentido, pero ellos me, de los que me hablaron, digamos, pues me llamaron de varios lugares, inclusive, bueno, yo tengo mi abogado, me dice, no, me dice, fíjate lo que vas a hacer, me dice, porque es un tema delicado. Porque yo la verdad que lo que publiqué, no, lo publiqué para ¿cómo explicarlo? A ver, para chantajear a nadie ni nada. Yo lo que publiqué es una verdad y obviamente que la idea mía es agarrarle al tipo. No es que quiero hacerme viral yo, digamos. Lo bueno es que ahora él se expuso ante las cámaras y sé dónde va a salir, por dónde va a salir, cuando sale, ¿no? Bueno, yo estaba en un problema del auto, que bueno, tuve un choque, bueno, se me rompieron un par de cosas, bueno, él arregla auto, vende, compra, pero se llega a arreglar también, tenía un taller y bueno, en La Plata, un amigo me había dicho, nada, llévalo, que yo lo llevé una vez ahí, y como me quedaba lo más cercano posible, o sea, de donde yo estaba, lo llevé, digamos, al auto y bueno, al momento de llevarlo, bueno, me pidió el tema que tenía que comprar repuesto, demás del auto, por el tema del choque y demás, bueno, que tenía que cambiar un montón de cosas, de piezas. Le pagué una parte, compró algunas cosas, otras no. Después me dijo, mira, te lo tengo que terminar, pero sabes que necesito plata y demás. Bueno, le pagué todo en realidad. Después le pagué todo a la semana y media. Después tenía más autos que habían ingresado y bueno, y se fue retrasando. Yo me tuve que endeudar y demás para obviamente darle la plata que él me pedía. Bueno, me lo fue tirando y... Cuando, hasta que me cansé, bueno, lo llamaba, no me atendía. Cuando me voy a la semana y media, digamos, o sea, después, ¿no? De lo que le pagué lo último, todo,
Me fui, ya el auto estaba afuera, el local estaba cerrado, ya no había ningún auto. Y bueno, el hombre del local, lo llamé, golpeé la persiana. Se había mudado, se había ido. Ya no podía pagar la... Sabía que tenía retrasos con el pago del lugar y demás. Y el auto me lo dejó en la vereda. Y bueno, después me bloqueó todo. Y bueno, y el número que yo lo llamaba no me atendía y bueno. Bueno, ahí estaba la palabra de Oscar, que es quien había tuiteado, y nosotros obviamente quisimos chequear con él y cuenta toda esta historia. Me extraña, obviamente no me extraña que lo llamaron de varios programas, seguramente, porque están todos hablando ahora de GH nuevamente, después de un tiempo, y que le hayan ofrecido plata. Claro, ¿quién? Me extraña. No sé quién tiene plata en la televisión claro, para ofrecerle a alguien. Qué raro. De los que puedan estar interesados. Fue lo único que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en otras épocas sí, se pagaban por testimonios, por notas. Terminó eso hace 25 años. Sí. No sé quién le está mintiendo a este hombre. Nadie tiene un peso para poner, creo yo, ¿no? No, es que no hay. No hay plata. No hay. No sé. Hay plata. Bueno, la tenemos conectada a la hija de Darío, a Sofía. Sofía, ¿cómo te va? Buenas noches. Ángel te saluda. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco esto que ponían en el comunicado y si entendieron o sospechan quién es Oscar con este tema del auto que contamos ayer. Sí, la verdad es que nosotros no conocemos al señor. De hecho, ya sacamos un comunicado ahí en el Instagram de papá que lo hicimos con mis hermanos. La verdad es que mi papá nunca tuvo un taller mecánico, no se dedica a arreglar autos, él simplemente está con la compra y venta, así que nos sorprendió muchísimo. Entendemos obviamente la exposición, que ocurran estas cosas, pero la verdad es que nos sorprendió un montón, muchísimo. Ahora, tu viejo nunca les mencionó, tuvo un quilombo con este, con aquel, con ningún auto. Jamás, además, mira, La Plata es una ciudad, pero la verdad que es un pueblo porque nos conocemos todos con todos. Y jamás tuvo un problema papá con nadie, o sea, ustedes pueden hablar con cualquier persona de La Plata que lo conozca y te van a hablar maravillas de papá, la verdad. Uh-huh. Porque siempre en cualquier comercio hay cualquier tipo de conflicto, ¿no? Los autos traen muchos conflictos también, la compra y venta y todas estas cosas, pero bueno, ustedes no lo recuerdan así. ¿Por qué entró tu viejo a la casa? Mira, la verdad quería? Que papá, él siempre, como que desde muy chico, tuvo que salir a laburar desde los 17 años, por eso está en el rubro automotor. Uh-huh. Él en realidad quería estudiar o dedicarse al fútbol, que a él le gustaba muchísimo. Pero bueno, por cuestiones de la vida tuvo que trabajar desde muy chico y como que toda la vida trabajó por nosotros y eso. Y siempre le gustó como un poco el lado actoral, era como un sueño que tenía él. Uh-huh. Así que bueno, ahora es como que por primera vez está priorizando su vida, como sentimos que estamos cumpliendo un sueño, ¿no? Aprovechando esta oportunidad. Eso te iba a preguntar, un poco ya me lo contestaste, si ha habido otros castings, si había intentado de otra manera. ¿Es la primera real que va? No, es así, real, es la primera. Él trabajó en un film, que es Memorias de un Naufragio, una película, pero no, así, de ir a casting todos la primera vez, porque él siempre estuvo laburando, o sea, toda la vida, nunca dejó de laburar. Es la primera vez como que deja para, así, de verdad, como para dedicarse al... Son dos hermanos ustedes, ¿no? ¿Cómo? Ah, cuatro hermanos, me dice acá Fefe, ¿son cuatro hermanos? Somos cuatro. Mi hermana Victoria, la más grande, que es médica. Francisco, que es el segundo, yo, y el más chiquito, que tiene 15. Ah, yo te vi con Francisco, entonces, en el programa de Vero. No, estuvieron mis tres hermanos, porque ellos están allá, y yo ahora estoy en Venezuela, porque mi marido juega al fútbol, entonces, bueno, ahora me vine para acá. ¿Quién es tu marido? Francisco Apaolaza, se llama. Apaolaza, es el apellido. Mirá vos. Escúchame, ¿y no le dijeron, che, papá, qué haces metiendo ahí con toda esa gente en la casa? Sí, en el principio fue todo medio en chiste, como bueno, se anotó y todo. Y ya cuando nos dijeron, bueno, entrás, en tres días nos enteramos, en tres días, chau, lo aislaron todo. O sea, fue como, no lo pudimos ni procesar. Estamos hasta el día de hoy como todavía procesando todo esto que es muy nuevo para nosotros, imagínate. ¿Y veían GH antes de que entre tu viejo? Sí, lo veíamos, sí. Con mis hermanos siempre lo vimos, la verdad. Y sacando a tu papá, ¿quién te gustaría que gane? Ah, sacando a mi papá. Sí. Yo quiero que gane papá. Ah. Sí, obvio, obvio, pero sacando. ¿Quiénes te gustaban dentro de la casa? Me gusta... Quiero que gane una mujer, esa es la realidad. Si no gana papá, me gustaría que gane una mujer. Uh-huh. ¿Furia? Eso sí. Furia me gusta, la verdad. Siento que es buena jugadora, si bien en algunas cosas, bueno, no estoy de acuerdo en todo. Como que ninguno digo, bueno, mi favorito. Creo que no tengo ningún favorito. Uh-huh. ¿Y alguno que decís lo elimino esta noche? Si hay gala de eliminación, yo lo saco ya. Virginia. Y creo como... No, Virginia me cae bien, no, Virginia me gusta.
¿Salió con tu papá? No, no salió con papá. Ah, sé que se conocen de chico. Sí, porque hubo ahí, hay como una historia ahí. Sí, sé que se conocen de chicos. De hecho, mi papá tiene cuatro, son cuatro hermanos varones, todos seguidos ahí de La Plata. Son como hermanos conocidos, digamos, acá en la ciudad. Sí. En la ciudad. Y no sé si estuvo con alguno de los hermanos de mi papá. Ah, mirá, con toda la gente que hay, ir a encontrarse adentro de la casa de gran hermano. No, una locura. Menos mal que igual en La Plata es así. Sí, menos mal que se llevan bien. Fefe, ¿querías preguntarle algo? No, justamente hoy lo vi a tu papá, que no sé si lo viste un poco, se cruzó con Bautista. ¿Él es de confrontar o es más tranquilo? Un intermedio. Si hay que confrontar, yo creo que él no es que se va a dejar pasar por arriba ni nada, pero es tranquilo también. Como así como leen en la casa, es obsesivo con la limpieza, cocina un montón en mi casa, limpia, cocina, hace todo. Así que así como lo ven, es... Pero creo que todavía se está yernando a la casa, está conociendo, está ahí como tanteando. ¿Pero sentís que puede sostenerse tranquilo dentro de la casa? ¿Descargan la limpieza? Y yo creo que descarga por ahí, sí. Aparte es muy... culo inquieto, perdón la palabra, pero no puede estar haciendo, tiene que siempre estar haciendo algo. O sea, en tu casa es así también, está siempre haciendo tal algo. Tal cual. Bueno, mejor. Así, claro. Sí, por lo menos se entretiene. No, sí. Les zafa a ustedes todo el problema. Bueno, Sofi, gracias por atendernos, te mando un beso grande y bueno, cualquier cosa estaremos hablando. Muchísimas gracias por el espacio y bueno. Te mando un beso. Queríamos desmentir con mis hermanos. Ahí está. Eso de la estafa, qué horrible, pero bueno. Ahí está desmentido y aclarado el tema. Gracias, Sofi. Marina Calabro blanqueó con Barbano por tu culpa. Yanina, lo fuimos a buscar a Rolando Barbano. Ayer Yanina ya nos contó un poco lo que había dicho Marina. A ver qué dice el novio de la Calabro. ¿Te puedo felicitar? ¿Por qué? Me puedes felicitar por todo lo que vos quieras. Por este... Por mi noviazgo, por mi carrera, por mi vida. Por tu carrera, yo te lo dije la otra vez, sos grosso, los fines de semana también te vemos siempre. Escucho siempre a Yanina, con Marina. ¿La escuchaste ayer? Siempre, sí, ayer la escuché. ¿Y qué te pasó cuando...? La escuché ayer. Te diría que creo que no me perdí ningún pase de Yanina con Marina, es imperdible. Es imperdible. 18 horas, El Observador, 107.9, Yanina termina, empieza Marina. Me gusta que en modo pareja estés así promocionando el programa. No estoy en modo pareja, te estoy diciendo que soy un fiel oyente. Ángel también es un fiel oyente. Pero ayer en un momento Marina dice, Barbano, ¿qué me escribe, Barbano? No sé qué le estaba mandando. Ah, no, me imagino que no, calculo que no. No, siempre le escribo cuando está en el pase. De hecho, me dice, no me escribas a mí, escribile a Yanina. Y yo a Yanina no le escribo porque... Te da miedo. Me da pánico. ¿Sos de escribir? Te veo así, tipo, buen día, temprano, así como, buen día, amor, ese tipo de cosas, ¿te nacen? Depende, porque, no sé. ¿O solo escribís en los pases? No, le escribo en el pase porque a veces me causa gracia que están hablando, sí. Le aporto algo, le doy algún comentario. ¿Estás de novio? O qué sé, no me gustan las etiquetas, pero estás... A mí no me gustan tampoco las etiquetas. No me gustan las etiquetas. Vamos a hacer otra cosa. ¿En qué estado de conciencia estás? De conciencia la tengo muy limpia, por suerte. Menos mal. ¿Y espiritualmente te creo? Estoy muy bien. Dolina dice, en uno reside el amador. ¿Vos estás...? En uno reside el amador. En uno reside. El que ama es... El otro que pasa por ahí es un objeto nada más. No, después empiezan con la machiruleada. Es alguien que pasa, perdón, objeto saco la palabra. Es alguien que pasa por ahí y uno va sintiendo cosas. ¿Estás...? Un ser sintiente. Soy un ser sintiente, sí. ¿Estás en un...? Soy ser sintiente de siempre, toda la vida. Siempre. Y hoy particularmente, en este momento. Yo estoy muy bien. ¿Estás diferente? Estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Estoy bien, estoy contento. Estoy laburando un montón. ¿Por qué estoy bien, estoy contento, me divierte que Yanina y Marina generen temas de conversación en el pase. Claro. Ellas sabían que iban a tener mucho rebote todo lo que pasara en el pase. Yo siempre le juego con eso a Marina. Hoy me escribió Luis Majul, te lo cuento como noticia. ¿Qué dice Luis Majul? ¿Para chequear información? Luis Majul no afloja nunca, ¿viste? No descansa. Me dice, venite al pase con Yanina y con Marina. Pero no se pierde una, Majul, ¿eh? No y se me pierde dice, una. No, Luis, vos tampoco. ¿No? Sí, mal. Venite, me dice, venite y nosotros ponemos flores. Luis, vos estás loco. Doctor Majul. ¿De qué le estás hablando? Y aparte, tengo una idea mejor. Aparte me escribió 10 de la mañana, yo que este hombre no descansa. Y le digo, no, Luis, en serio, no. Me dice, bueno, disfruta de la vida, me dice Luis Majul. Le digo, bueno, el chimentero, sí. Luis Majul, vamos a decir las cosas. Productor. ¿Productor? Es productor. Y chimentero también. ¿Cómo se prende rápido? Porque vos fijate que el tipo, obviamente, es la cabeza del observador, obvio, pero está a las 10 de la mañana hoy escribiéndome para un pase que va a ser a las 6 de la tarde. Igual le dije, quédate tranquilo,
que ya me llamó la producción de Yanina. O sea, pues ayer cuando estaba Marina y Yanina en el pase, me entras en el teléfono. Claro. Y no atendí porque estaba escuchando, estaba atento escuchando la radio. Y después me escriben, dicen, somos de la producción de Yanina. No, te hago una preguntita. ¿Apostarías a la convivencia o crees que es algo...? Qué rápido todo, ¿no? Más rápido que mi moto. Algún día, digo. No sé. Es algo que... No digo ya, ni nada. Pero digo, no me he planteado nada por el estilo. Viste que a veces hay personas que decís, yo la convivencia sentí que para mí no es eso, que prefiero cuando lo sentimos los dos. Estamos bien así, tipo a lo Patricia Sosa y Mediavilla, que en su época hacían esa. ¿Qué pensás de eso? No tengo una postura tomada. No. Pero convivirías tranquilamente. He tenido relaciones en convivencia y otras no. Claro. No, la verdad es que no tengo así un dogma que te diga no, yo no conviviría o sí. Lo bueno es que vos ya hablaste. Ahora vivo solo, ahora por ejemplo. Solo. Lo bueno es que vos ya hablaste con toda tu familia. Que no es que porque Janine ayer contó que ya le blanqueó no a Marina. No, con toda mi familia, no. Son temas que no... Los temas de mi intimidad soy bastante receloso. O sea, claro. Todo bien y no quiero que quede mal, por eso... obviamente, me avisas a hacer una nota, todo de 10 y charlamos. Pero Rolo, querido, más que nada, porque aquella vez vos me dijiste, yo todavía hay tiempos que estoy respetando. Bueno, ayer salió de que... Voy a decir la frase, me cuesta decirla, no sé por qué. Ayer no salió nada. Ayer Yanina y Marina estuvieron jugando con el tema. Con Tom Lam, te cuento, que le blanqueó. Vi el corte, pero... Que le blanqueó y me dijo que es un secreto a voces. Vi el corte de Yanina, pero Yanina también había dicho que era mentira, o sea... No, ayer dijo que le contó Marina que dijo, bueno, sí. Yanina, ya... yo jamás admitiría a Yanina Latorre, que es una gran periodista, como te dije. Que no te pegue. Le temo. Entonces no la desmientas. No responde. Ayer Yanina contó... Yo no estoy desmintiendo nada. No, yo digo que a Yanina le tengo temor reverencial. Perfecto. Y respeto. Y además, la ¿Y quiero. ¿Y a Marina qué le tenés? A Marina. Marina es mi compañera acá en la radio. No, pero que... Seas tan escueto, un poquito más me podés decir. Marina, ¿la admirás? A Marina la admiro, sí, se lo digo siempre. ¿La admirás? ¿Sí? ¿Por qué la admirás? Porque me parece una excelente periodista. O sea, me parece una de las mejores periodistas de la Argentina por robo. Por robo. Referente en lo suyo y además capaz de trabajar en cualquier rama del periodismo. Eso es lo que me parece más extraordinario. Es muy inteligente. Tiene muy buen sentido del humor, es divertida. Y estoy enamorado, falta que me diga. No, me estás diciendo qué pienso a Marina y yo te estoy diciendo que siempre le digo a Marina que realmente la admiro. Me parece una periodista increíble. Súper inteligente, súper culta, súper informada, bueno. Súper precisa, súper divertida. ¿Qué más querés que te diga? Esto nada más. Con la cara me contestás. ¿Estás enamorado? Me toque. Sí. Gracias, Rolando. Estoy hablando, Yanina, cállate un poco. Gracias por la nota, Barbán, este especial de 128 minutos. ¿Qué decís? ¿La regalás para la radio? Te la regalo totalmente. Bienvenido, mi amigo Marcelo Polino Alán. Bienvenido, Poli. Recién llegado. Llegué, te conté. Ayer fui directamente a la clínica de Mühlberger para limpiar la cara. Que te hagan para nuevo. Que me vean un poco rejuvenecido y con unos sueros porque estaba quemado del estrés. Vos hiciste muchas temporadas. La temporada sí. La gente piensa que es una pavada, que vas a trabajar a la playa, no sé qué, pero es... Dos funciones por día es fuerte. Y hasta en marzo hicimos doble función. Nosotros debutamos el 26 de diciembre. Ah, en el medio vine a hacer las finales del Bailando. Más la radio en vivo desde allá los sábados. Más 17 móviles que hice a lo largo de toda la temporada. Sí. Fue... ¿17 móviles? ¿Por qué? ¿Porque Fátima no hacía móviles? Y, bueno, hizo con vos, sí, hizo. Sí, conmigo, hizo sí. Algunos puntuales hizo, pero viste que yo... Pero estuvo un poco... Pero viste que a mí me llaman para opinar de todo y yo siempre digo que sí, porque yo siempre estuve del otro lado, ¿viste? Entonces yo sé cuando no hay nada para hacer y te llaman y... A remar y opinar, y eso es mi laburo también. ¿Te gusta el romance Marina Barbano? Con lo que hablan los dos, debe ser tremendo la sobremesa, porque viste, debe ser una... Habla cada uno por su lado. Una acostada a las 6 de la mañana. Porque no redondea ninguno de los dos. No. Yo amo a Marina. Sí, la queremos. Marina tiene algo de lo que tiene la Bali, hipnótica en el discurso. Viste que yo la escucho, yo siempre digo a Marina. Palabras. Vos haces un chimento de peluquería y yo me quedo viendo como si fuera un tratado de las Naciones Unidas. Es un posgrado, claro. Claro, es maravillosa. No termina más. Sí. No, me encanta Marina. Y aparte está más contenta, yo la veo. Más contenta, un poquito más relajada. Está como aflojando. Escúchame, ¿cómo fue la temporada? Fue muy buena. Fue buena. Sí. Para ustedes, para no en general. Sí. Nos avisamos, fuimos primeros a nivel nacional.
Ah, primeros a nivel nacional, porque los números son un misterio. ¿Cuántos? Claro, porque va por primero por semana y hoy se hizo como el recuento final. Así que súper feliz. ¿En espectadores o en recaudación? En ambas. Ah, en las dos. Sí, sí. Ah, me encanta. Sí. Liquidaron a todos. No, fue una temporada muy difícil para todos. NASA lo sabe. No son los números de hace 5 años atrás. O sea, fue una temporada... Pero para hacer dos funciones todos los días, que había... No, no hicimos todos los días, no. Sobre los fines de semana. O muchas funciones dobles, no hacía casi nadie. No. ¿Cuántos espectadores metieron? Más de 50.000, no tengo el número exacto. 50 y pico. ¿Te acordás que antes del 10 de enero ya decían hay 50.000 espectadores? Inventaban todo. Claro. No existen tantos espectadores en 10 días. No existen. Bueno, ¿y Fátima cómo está? Fátima está muy bien. Está contenta, sobre todo por el exitazo que metimos. Y ¿está tranquila? Está tranquila. Fue una temporada donde hubo como mucha campaña en contra de ella. Mucho. Arrancamos... Y sigue hasta a minutos, hace minutos. Pero todo comienza antes de irnos a Mar del Plata. Y ella que nos jode, además, porque no se mete con nadie, es de la suya. Ella está en la de ella. Mira, yo siempre cuento una anécdota que ya la conté, pero vale repetirla. El día anterior que su novio asumiera que ella tenía la ¿es casa novio? Rosa. Porque viste que la están separando. Sí, ahora. Siguen de novio. Ahora voy a... siguen de novio, pero voy al principio. El día anterior a la asunción, ella estaba ensayando conmigo 7 horas. Cualquier mujer estaría con asesores, con peluquero, con el vestido, con el zapato, probando a ver qué... Ella en un momento le digo, Fátima, ¿por qué no te vas a tu casa? Diciembre. 7 horas ensayando. Y ella se fue recién cuando yo le dije que se vaya. O sea, ella está muy enfocada en su laburo. Tiene porque también sabe lo que le costó llegar acá. Claro. Y otro ejemplo que la pinta de respecto al tema político. Ella estaba invitada el 1 de marzo al Congreso. Al Congreso. Cuando habló el presidente, Marín nos reunió a ella y a mí y le dijo, Fátima, si vos querés ir, andá, yo levanto la función. Paulino, yo a vos te pago como si el teatro estuviese lleno. Y si ella quiere estar acompañando a su novio, que vaya. Ella dijo, de ninguna manera, es mi trabajo y yo me voy a quedar a cumplir con mi trabajo. Otra suspende la función y va al Congreso a poner la cara ahí. Riendo. Entonces me parece que cuando la matan, la critican... Bueno, arrancaron, que primero la temporada no la hacíamos. Después que le iban a hacer scratches en la puerta del teatro. Te juro, no pasó. Salimos todas las noches, saludó 40 minutos cada... No íbamos en el mismo auto. A veces yo decía, Fátima, apurate. Sacaba foto con todo. Hizo una temporada súper linda. Ahora decían que se había separado. Es más, yo escucho gente que quiero, gente que respeto, diciendo, si ni siquiera levantaba un teléfono a informarse, si hace 15 días que no se ve. Mentira, el martes vino. O sea, el martes pasado vino acá. Claro, llegó. Es más, yo la cargo porque yo en el escenario la veo recién cuando baja del auto que viene de Buenos Aires y yo le empiezo a entrevistar ahí lo que hizo, cómo fue. O sea... Levantás un teléfono y me lo preguntas. O sea, la relación sigue como está, obviamente lo separa la distancia y las ocupaciones. Sí, y ella vino todos los lunes, vino. Lo que pasa es que si no sube una foto... Pero yo creo que en eso de inventar de algunos colegas, tampoco de todos, está también el tema político metido acá. Está re metido el tema político. Y que Fátima rinde, y obviamente el presidente ni hablar. Sí, claro. Pero nadie llama para preguntar, che, Fátima está separada, che, Polino, tenemos confianza, contame. Gente que ha trabajado que sentada al lado mío. Uh-huh. O sea, gente que hemos compartido, que me puede decir, che, ¿sabés algo? Y me parece que eso la operan a ella, no sé, obviamente por una cuestión política. Que después a los 3 días se cae porque van a aparecer juntos en algún momento. Él fue mucho. Él fue 2 veces y ella vino todos los lunes. ¿Qué onda? Eso. Javier. Lo que pasa es que yo no lo conocía. Generalmente todos ustedes lo habían visto trabajando de panelista. La yo tele. ¿Lo había cruzado? Nunca. Y me había invitado una vez también para encontrarnos cuando estábamos en Buenos Aires. Yo con los quilombos de vida que tengo. Entonces llega el provincial un día, el día que va a ver a Fátima la segunda vez, me dice: bueno, y vas a tener un minuto para que te pueda conocer. Me dice: ¿puedes bajar? Y bueno, fui. Estaba con su hermana, que es súper simpática y súper buena onda con Fátima ahí. Y la verdad, una persona muy, muy interesante. El rato compartí media hora. Y les gustan los teles, la tele, los famosos, los artistas. Mira, con nosotros fue todo muy afectuoso, pero bueno, yo soy el amigo de su novia, o sea, yo es una mirada diferente. Y yo siempre le digo, Fátima, yo no tengo. Sí, pero no se hace como hacen otros que no te conocen. No, o sea, no. Está perfecto, sos Polino, que bla, bla, bla. Y el día que vino al show, después subieron al bar con la hermana y comentábamos. Y la hermana me contó que le gusta mucho ir al teatro, que ella va al teatro. Sí, fue a ver a Luis Miguel. Y fue a ver Brujas también. Y bueno, el que le gusta mucho ir al teatro. A Fátima la vio como 3 veces. Y
Y viste que también se decía que el hermano que se odian. Estaba, que no sé qué. Tiene una relación fantástica. Uh-huh. ¿Y ahora cómo siguen, Poli, con ahora con vamos Fátima? A hacer el Movistar Arena el 26 de mayo, sí. Tremendo. Qué bueno. Sí, qué así bueno. Que a partir ya del... Aparte, Fátima dice, ya nos ponemos a trabajar el lunes sobre el nuevo show. Digo, para que desarme una baliza. Ah, no es este show que hicieron. Vamos, y hay nuevo. Que modificarlo porque, viste... Y es muy grande el Movistar. Sí, claro. Sí. El Movistar es más grande, va a haber invitados, va a haber muchas sorpresas. Llevan gente. Y Marín... Que vaya Milei a cantar. No sé si a cantar, pero seguramente va a ir a acompañar. Y aparte, viste que Marín pone todo, viste, le digo en un momento, te pones tantas luces en este escenario que va a tener que venir con protector solar, con lo blanco que soy yo. Así que nada, hay toda una apuesta muy grosa. ¿Viste? Decime que fuiste a la playa este verano. Nunca. Nada. Te voy a decir algo. Un shopping, una playa. Para que te rías mucho de mí. Sí. Yo, es la tercera temporada que yo vivo en diferentes años en el Hotel Provincial, que tiene la pileta más grande sobre el mar. Yo no la conozco, la pileta. Bueno, fuiste a la pileta del Provincial a verla, aunque sea, no te digo a zambullirte. Y este año pedí una habitación que no dé al mar, porque a mí el ruido del mar me pone muy nervioso. Así que pedí que dé al mar. Pero si el mar te calma, ¿cómo te va a poner nervioso? A mí no. A vos te pone histérico. No. Nunca vi a alguien que lo ponga mal el mar. Hay doble vidrio, entonces la avenida, entonces no veía nada. La avenida no se escucha nada. ¿Qué? Gente, Boulevard Marítimo, es un gentío. No, yo no escuchaba nada. Pero él le pone cortina, no lo ve. Doble cortina. Doble cortina. ¿Qué personaje? ¿Siempre fuiste así? Siempre. Pero cuando trabajabas con Lucho, con Marixa, que lo llevó a hacer los programas Mar del Plata, ¿qué hacía? ¿Cómo sufría? Yo cuando íbamos allá a Mar del Plata, yo la pasaba horrible. Bueno, yo de hecho dejé de ir a trabajar. Con la Tauro, con el Hopo y todas esas cosas. ¿Qué hacían? Yo dejé de ir a trabajar a Chile, a Viña del Mar, porque el programa era en la playa. No. Un drama. Y era mucha plata. Y yo dije, no, vengo, no puedo soportarlo. Ay, no. Más. Pero pará, no, Polino. Terminé, paro el departamento y dije, no, vengo más. ¿Nunca tomaste sol? No. Cuando era chico, mi familia me llevaba, pero cuando ya pude decidir por mí, dejé de comer carne y dije, de tomar sol. Mata. ¿Y qué hacías toda la temporada? ¿Qué hiciste en Mar del Plata? Nada, siempre estuve encerrado en la habitación. Ay, no. De la habitación iba. De la habitación. Con lo lindo que es Mar del Plata. De la habitación del hotel iba al teatro, del teatro iba al hotel. ¿Una cena fuera, no? Nunca, no. Nunca fui. Cenábamos en la suite de Marín, Fátima, parte del grupo, con el Guille, y ahí volvía a la habitación. Aburrí. Por eso los vi todo el verano. Pero si vos sabés que yo tengo esa vida. Yo no voy a ningún lado. No. Es más, voy a ir a los Estrellas Mar, va a ser mi primera salida, justo en el hotel donde vivía, bajo un piso. No sé dónde te escuché, si fue en Socios o con Flor, que decías que salían a dar vueltas por la ciudad con Fátima en el auto a la noche. No, el día... Es como Mirta, no, eso, no, Mirta. No, sí, el día 31, el día primero de año, nosotros veníamos de la semana del estreno, había ido a Milei, se habían ido todos a Buenos Aires, y ella me dice, Poli, nos quedamos los dos y comemos un planito de 12 y cuarto, nos vamos a dormir. Vale, los dos encerrados, en un momento terminamos de comer, 12 y cuarto, empezaron los llamados típicos, familiares, qué sé yo, ella pasa por una ventana y dice, me parece que gritaron Fátima, abrimos la ventana, se empezó a juntar gente, en un momento había 5.000 personas. Ah, fue ese balcón que vimos. Ese balcón. Evita y Perón. Entonces pone la videollamada y el presidente saludaba a la gente. ¿El 31 estaba Javier ahí con ella? No, estaba acá. No, por videollamada. Entonces terminamos esa ventana y le digo, Fátima, yo necesito tomar un poco de aire. Salgamos a dar una vuelta. Y agarramos el auto y fuimos hasta el Costa Galana, que son 10 cuadras, y volvimos. O sea, fue una toda joda. La salida. ¿Sale más Mirta que ustedes? No, por supuesto. Ah, bueno, salí también, fui al programa de Mirta, otra salida. Los dos eventazos que pegaste. Eventazos. Bajar un piso y ir a lo de Mirta. Sí. Escúchame, ¿Milei le mandó algún regalo? ¿Le manda flores, chocolates, algo? ¿Regalos? No. Al cumpleaños sí, creo que le mandó un regalo, pero no, supongo que sí. Tranqui. Lo que pasa es que ya como se ve los lunes, yo tampoco le indago, ¿viste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue que te regaló? ¿Pero en el escenario no te tiraba algo? Yo le tiraba, sí. Hubo una pregunta recurrente que nunca me quiso contestar y espero que el Movistar la conteste, que yo le pregunté todas las noches si el presidente le pedía que le haga una invitación en la intimidad. Y no te contestó. No me respondió. Pues vos le preguntas a cuál y empieza toda la bola. Escúchame, ¿y vos, la tele, la radio seguís? La radio sigo, me llamaron para hacer 8 escalones, que yo había hecho 4 meses. ¿Volvés? Pero tenía que empezar mañana. Y estoy como llegado, así que me quiero relajar y quiero también poner un poco la energía en esta responsabilidad que tengo de lo Movistar Arena, porque yo ni en mi sueño más ambicioso pero el rol tuyo estar es ahí. ¿El mismo rol que tenías en la obra? Sí.
yo tengo 7 entradas y me cambio 7 veces de ropa en 1 hora 45. Me cambio más que Mirta. No te puedo explicar lo que son esos cambios de ropa porque a veces tengo 1 minuto y medio para cambiarme entero. Qué estrés. Te cuento una que te va a divertir, que te va a divertir. Viene Mirta, saluda. Viste que se agarra el micrófono, da una devolución. La verdad, cómo te has transformado en estrella, Fátima. Cómo bailás, cómo cantás. Me agarra de la mano y me dice, Polino, no tenés una arruga. Y qué linda ropa. Digo, yo, el día que envejezca, se me terminó la carrera. Digo, dice, no, sos muy gracioso. Pero adelante, entonces, las 1000 personas, el halago fue, no tenés una arruga. Te cuidás mucho. Me cuido mucho. Mucho. Así, prusiano. Sí. ¿Qué sí. comes? Soy vegetariano, gracias a nuestra amiga Nacha, hace casi... Mandamos un beso, Nacha. 10, 15 años. Ah, sí. Bastante, sí. Sí. Y bueno, al no tomar alcohol... No, ¿qué comes? ¿Una ensalada? ¿Cómo ensalada? ¿Comes una pizza nunca? Sí, sí. Y como también algo de pescado, porque si no desaparezco, ¿viste? Yo perdía un... Muy flaco, siempre fuiste flaco. Sí, pero ahora perdí un poco de peso en el tema del... ¿Es cierto que Fátima baja 200 kilos por función? Que lo casi dos, los días de función doble baja 2 kilos. Qué loco, Ana. Ella hace 22 personajes, chicas. 22 personas. ¿Pero come? Come muy poco, como yo. Claro. Somos 2 acuarianos que comemos. 2 pajaritos. ¿Fátima se cuida? No. Es más, llegamos la noche y le pedíamos polenta, le pedíamos cosas para que engorde. Barritas proteicas. No, ¿te acordás, Marixa, cuando fuimos a comer acá enfrente con Fátima? ¿Comió nada? No comió nada. No, aparte nos pensamos. Bueno, y hablamos, tú estabas recién separada de Norberto. Claro, charlamos mucho, pero no come, no es de comer mucho. ¿Te lo cruzaste, Norberto? Sí, del día de los Estrella de Mar, que nosotros como estábamos viviendo, como te digo, en el mismo lugar, en vez de salir por donde estaba toda la prensa, digo, vamos para acá atrás que tenemos un ascensor directo a las habitaciones. Salgo por ahí, ¡pum! No, me choco un saco brilloso así, digo, ay, Norberto, hola, y seguimos caminando. Viste que se decía que ella la había visto, que no había querido saludar. No, nosotros íbamos como... Ellos nunca se cruzaron. No, cuando subimos a la habitación de Marina a cenar, a la suite ahí donde comemos toda la noche, digo, ¿lo viste, Norberto? No, nunca lo vi. Y después al otro día empezaron acá a hacer... correte del amigo de Fátima, sí. Que me habla el periodista. ¿Se odian ellos? ¿Cómo es la relación? No, hoy? Pues sabes que yo siempre... ¿Están enojados? Algo. Nunca habló de él, nunca. No lo nombra. Nunca habló de él. Mirá que yo comí todas las noches con ella. ¿Y ¿no? cuando él aparecía en los móviles no decía nada? No. Porque pegó más móviles que vos, más de 17. Y... Me ganó, me superó. Creo que sí. No, de verdad, no. Nada. No me dijo nada. Nada. No. Tema Milei Lali. Sí. ¿Qué opinas? Mira, estoy distanciado de Lali, estoy con un tema previo a esto, o sea, no quiero opinar precisamente de la pelea con el presidente porque va a estar teñida de los rencores que vos conocés que yo tengo hacia la gente. Sos muy rencoroso, recordemos. Soy muy rencoroso. Polino vive del rencor. Entonces, como... Por lo menos lo dice. Ella se portó muy mal conmigo. Lali se portó muy mal conmigo. No sabía. Previo a todo esto. Sí. Hago un poquito de raconto. Me sorprende porque nunca lo había escuchado. Lo cuento porque lo había escuchado con ella. Yo hace 10 años ya me vine a buscar para que yo sea el padrino del fandom. Sí. Que yo le pregunto a Janina qué quiere decir fandom porque yo no sabía. Cuando estaban en la radio. Íntimo de Lali. Se le dijiste a la bomba. Perfecto. Le acompaño en los comienzos. Cuando no era esta Lali, venía claro. Venía con un CD con un jabón que te regalaba con la mamá. Sí. ¿Un CD con un jabón? Bueno, la acompañé. ¿Por qué el jabón? Súper tal. Te regalaba un jabón con un... Claro, cuando te regalaba el CD venía con un souvenir que era un jaboncito. Era como todo más... Lindo, un detalle. Empieza una relación maravillosa, una chica súper talentosa, súper, súper laboradora. Súper laburadora. Nos acompañamos, la acompañé, viste que tiene un fandom como de 9 millones de personas, las chicas son amorosas, intensas, a las 4 de la mañana, padrino, hay que votar, que está nominada para el premio de sabor de Transilvania. Entonces yo, chicas, voten, 4 de la mañana, ponía Transilvania. El acompañamos porque me divertía, porque era buena onda. Bueno, cuando yo voy a Telefe a trabajar, a ser el embajador de La Voz, ajá. Yo tenía un programa pegado a La Voz, o sea, salía el acuerdo, sí, como el ganador, un micro que seguías del programa. Entonces salía de ahí y que un día le digo, Lali, ¿podés? El estudio de al lado. Mira, te necesito, me haces la gama. Hacer así, o sea, 3 metros. Eran 27 minutos el programa, o sea, no era que tenías que, bueno, déjame ver, que no sé qué, bueno, no vino nunca, Para, hasta ahí todo bien, porque podés elegir no ir, no sé qué. En cambio, siempre Marley, del quien no soy amigo, tengo, la verdad que, un agradecimiento absoluto. Bueno, Marley es un señor. Pero era el conductor y venía, un día yo lo necesité y había ido a Ushuaia, se vino del avión directamente, súper copado. Bueno, está bien. Entonces Lali no puede venir, no, la verdad que estoy haciendo música, te voy a dar un Zoom, un día me dio un Zoom mientras estaba grabando el tema, te consigo un brillito, no sé cuánto, te apago una gorra, no sé qué. Bueno, no pasa nada, podés no tener gana,
Sí. Estás superada por el éxito, no pudiste venir. Hasta ahí. Después, el año pasado, cuando pasa el tema de lo de Nacha Guevara, ella se portó horrible con Nacha. Y Nacha nunca lo contó. Viste que hasta a mí me dio hasta bronca que le salga a pedir disculpas. Yo lo hablé con Nacha. Ella lo dio vuelta todo. Lo hablé con Nacha. ¿Cómo ella, fue? ¿Sabes contá cómo vos fue? La versión. Cuando Nacha escribe el tema, te vas al carajo, lo pensó para hacerlo con Lali. Para Lali. Estábamos en Pisa Cero el 31 del año pasado y me dice, se lo quisiera dar a Lali. Yo la llamé a Lali, le dejé un mensaje a Lali. Contándole, mira, Nacha quiere hablar con vos. No le conté que era un tema porque quería que la sorpresa se la dé Nacha. Bueno, nunca me contestó. Paréntesis, es Nacha Guevara. Nacha Guevara. No es cualquier persona. A veces se agrandan con el éxito, se cree. Entonces, es Nacha Guevara. Como Valeria Lynch, es Valeria Lynch, o Lucía Galán, es Lucía Galán. Algunas después llenaron 100 millones de estadios antes que todas las nuevas generaciones. Entonces, bueno, por ahí te quedo. Vuelvo a ponerme del lado del Polino bueno. Pues yo soy más malo que las arañas, pero tengo una parte buena. Yo digo, bueno, por ahí como son las fiestas, tenés 300 mensajes, se te pasó el de Polino. A los 15 días Nacha me dice, che, ¿no te contestó Lali? No, pero ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con la mamá. Con porque Majo. Yo, Majo, tengo la mejor onda. Le digo, mira, Majo, pasa esta situación, Nacha la está buscando a Lali. Tampoco le digo que es por una canción porque yo pensé que le iba a resolver. Que se la diga a ella. Bueno, un honor. Ya le aviso. Me dice, ya le avisé. Pum. Pasa todo esto. Nacha va a lo de Dente y dice, bueno, algunas se marean con no sé qué y la nombra Nacha, a Lali. Que para Nacha decir eso es una cosa chiquita, sí. Podría haber salido el dragón a decir de todo. Si eso es una vieja de mierda, no sé qué, 9 millones de pendejas. Le hicieron mierda. Falta respeto. Le hicieron mierda a Nacha. Nacha, como es una señora, te manda a vos un mensaje diciendo, no, la verdad, que somos amigos, nos queremos, no sé cuánto. Entonces se portó muy mal. Entonces agarra y después me llama ella a mí. Le digo, porque me escuchó o escuchó de... Le digo, mirá, acá, revisá el chat y acá está toda la explicación. Yo no tengo nada que explicarte. Acá está toda la explicación. Y así fue. Y así fue. No, bueno, lo que pasa... Le digo, bueno, suerte que tengas éxito con tu carrera. Por eso no quiero opinar respecto a lo que pasó con el presidente, porque voy a estar teñida de bronca, mi opinión. O sea, ahí pusiste el punto final con Lali. Punto final. Le decía lo mejor y si la veo le voy a saludar. Y, no, y más vale. Todo bien. No es para una guerra, pero hay actitudes que a uno lo decepcionan. Pero, viste, yo no quise hacer un encuentro entre dos personas y ni siquiera... No intentó recomponer con pero aparte, vos. Aparte, ya, ¿sabes lo que digo? Mira si Nacha, no, porque yo estaba en España. Mira si Nacha necesitaba que le traiga un remedio de España. Por lo menos le digo, la que necesita. Claro. Porque yo nunca se enteró. Y entonces me hizo como un snob que, viste, no me gustó. No o me sea, gustó. La viste cambiada, la que conociste. Sí, no era la chica a la cual yo me había acercado desde el afecto. La admiración está intacta, está súper bien. Pero conmigo se portó para el orto. Uh-huh. Clarísimo, Polino. Sí. ¿Cómo se llama? Auténtico, Polino auténtico. ¿Cómo es la gente? ¿Y la China? Con la China ya pasó. Fue en ese ¿se amigaron? Ella me mandó un mensaje, yo no le contesté, pero yo te la veo. Vamos a dar una brava. No, pero fue distinto porque ayer estaba en medio de un quilombo y estábamos en una separación. Bueno, por ahí son muy pendejas y también no entienden. Ya te pasaron los 30, amigo. Sí, amigo, yo los 30. Quise años... fingir un poco de bondad, Polino. Claro. Defendible es indefendible, ¿qué va a ser? Pero no sé, y yo también debo tener actitudes de mierda con otra gente y debe también. No, todos nos podemos equivocar, pero también tenés tiempo de retroceder y decir, pasado un tiempo de esto que contabas de Lali, che, Poli, me equivoqué. Eso, ¿no? Me gustaría tomar un té con Nacha. O sea, qué sé yo, no sé. Pendeja, vos sos... O no, no me la fuma Nacha, Polino, te lo explico ahora, pum, pero, pum, pum. No quería saber nada. El tema es que... A mí me extraña que Nacha haya estado tan buena, no la reconozco casi. Es más, Nacha ni siquiera sabe que yo voy a contar esto, ni siquiera... No sé cómo le caerá lo que cuente, pero la realidad fue esa. No, ella le dijo, no, lo que pasa es que me entran tantos DM, tanto, en Instagram tanta gente. No, hermana, fue desde mi teléfono que te llamamos. Claro, muy sencillo. No, muy pero claro. ¿Qué pasó? Lee para arriba, le digo. El chat para arriba. Fingió que no había leído. Bueno, está bien. Bueno. Cosas que pasan. Vuelvo a Fátima un cachito. Sí, volvamos. Guillermo Marín, ¿se separó de su novia? Porque viste que muchos dijeron... Ya desmentiste lo de Fátima y Milei, ¿no? Pero decían, Fátima está peleada con Milei porque está con Marín. Marín se separó de la novia. María estuvo con su novia todo el verano. ¿Qué, es bailarina la novia? No. ¿Trabaja ahí en la... No, de modelo. Modelo. Modelo, sí. Una mujer encantadora. Entonces no, falso... No, yo el tiempo que los vi siempre junto bien hasta que me vine, ¿no? Claro. ¿Con Tinelli volviste a hablar después de la final? Sí, hablé porque Milet quería venir al show.
¿De Fátima? De Fátima, quería, porque la admiraba Fátima, quería venir. ¿Y no fue? Entonces me dice, sí, lo que pasa es que estoy esperando que Marcelo... pero déjalo, veniste sola, te quedas en el hotel con nosotros, te he venido 2 días y nos cagamos de risa. No vino. No prosperó. No prosperó. No prosperó. ¿Y esto cuándo fue? Hablé por el casamiento porque me invitaron y no pude ir, que me hubiese encantado porque ya nos empezaba como el viejazo, que las conocemos de nena, ¿viste? Dios mío. Y eran chiquititas todos. Entonces hablábamos, hicimos como un viejazo, un por teléfono el día ese con él y qué sé yo. El jurado entró como en dispersión, no nos contactamos más. No, es verdad. Bueno, yo a Pampita la vi en el casamiento, a Moria tampoco. No, habemos algunos mensajes. Moria anda por un carnaval, no sé, en Uruguay. Uruguay estaba en Uruguay en un carnaval, sí. Ahora voy a ver si voy a comer. Qué raro. Todo. ¿Tele qué te gustaría hacer? Y mirá, ¿te gustaría volver a los programas, a ser jurado? No, yo quisiera ser jurado. De hecho, viste que el chato de Fede, el primero que me contaba, tenés que volver a hacer por la firma de América. Yo ya no quiero más hacer el tema de programas de espectáculos. Te aburrió el chimento. No es que me aburrió, o sea, sobre todo... No, pero por ahí hacer toco y me voy, no hacerlo como rutina. Hacer fin de semana, Ángel, y yo no, fin de semana... No. Facturamos. Yo laburo afuera. Claro. Y chicos, y hay una realidad, en la tele no hay guita, no hay plata. O sea, lo que nosotros ganábamos en un mes, un mes en el jurado, yo lo gano en una semana. O sea, y con el mismo esfuerzo, y de hecho, bueno, todos hicimos este bailando porque nos encantaba y queríamos estar, era como una fiesta de egresados que se inició en el casamiento de Lizzy Tagliare. Cuando tal iba, cual, ¿te acordás? Yo me iba a ir a Perú, si yo ya tenía para irme a Perú, y estábamos, nos sentamos juntos. Nos reencontramos y ahí. Y me quedo, y bueno, y por suerte ninguno necesitábamos el sueldo para comer, digo, lo pudimos hacer. No, lo hicimos todo sin menospreciar los sueldos, obviamente, no, por obvio, cariño al programa. Sueldo y seguramente uno de los sueldos más altos que hay en la tele y súper agradecido, pero la pasamos tan bien ahí. Nunca pasamos bien este año. Es más, yo me fui a se peleó a Moria y... Tu culpa. Te fuiste y empezaron los gritos las dos. Todo bárbaro hasta ese momento. Pero la verdad que las pasamos. No peleamos con Pachón, imagínate lo bien que nos llevábamos. No, mañana es el cumple de Aníbal. No lo saludamos todavía, pero mañana festeja. Y no, no saltaba. Está bárbaro, fútbol, está bárbaro por suerte. Pero la única pelea de jurado fue esa. Que antes teníamos más peleas, más discusiones por lo menos. En general hubo un clima... Sí, yo me he reído tanto. Yo, mira, lo que nos hemos reído con Moria. Sí, ustedes venían haciendo la devolución de ustedes y me llegaba a mi parte y yo estaba tan tentado de risa que no podía ni mirar para el costado. Yo me divertí un montón viéndole la cara a Marcelo, viéndole la cara a Jope. Nos hemos recagado de risa. Fue un bailando como distinto a todos los otros, ¿sí? ¿No? Con personajes, algunos raros, algunos muy nuevos y divertidos. Dice. Sí. Pero, tiene que volver el bailando. ¿Sí? A este canal le hace falta el bailando. Sí, ya lo creo. Yo también creo. ¿Vuelve? Sí, para mí también. Y lo que pasa es que un canal sin pauta política, como tienen que meter la mano en el bolsillo los dueños. No sé si los dueños de los canales quieren meter plata, la mano en el bolsillo para sacar ni plata. Ni los dueños, ni las productoras, ni nadie. Nadie. O sea, es que... Está complicado. Sí. Marcelo, bueno, hoy estuvo anunciando un programa de humor con... Bueno, que había hecho el casting con Listorti, con sí, con pero Pachu. Me parece que la idea es volver un poco al formato sin tanta estructuración por el tema económico. Claro. Con los chicos, ¿no? Me parece, porque la foto... Hacer el programa de humor, claro, porque puso Volvemos. Estaba Freddy, estaba... Sí, no sé qué... Los clásicos. Sí, los Pachu, clásicos. Freddy, Listorti. En la foto estaba eso. Almada. Almada también estaba. Sí. Y algunos y había más. Una pregunta, Volvemos. Y el Chato y Jope, que son humoristas también. Y estaba, sí, y Guille Jope también. En la Guille. Ojo que no tenga que ver con la temporada nueva, que también va a marcar, va a grabar Marcelo, que es para LOL. LOL. También creo que hay uno de esos que ya están confirmados. Que van para allá. Le quería preguntar a... Sí, no, pero había una pregunta que era Volvemos. Sí, no, pero se referían al programa de humor. Porque sí. Es una de las opciones que tiene, sí. Le vuelva con el humor. Debe volver bailando. Bueno, en de hecho, algún momento. Todo. Bueno, sí. Igual la idea era julio-agosto, de acá a julio puede pasar de todo. Igual me parece que el tema del humor no inhabilita lo que pueda hacer el bailando. No, la idea era arrancar con humor y después ir al bailando. Eso era. No, le quería preguntar a Polino, porque la última vez que hiciste teatro fue en ese teatro con Antonio Vasalla. Tiempo después volvés al mismo teatro sin Antonio y Antonio en la situación actual. ¿Qué significó para vos? Sí, lo hablamos ese día cuando vos fuiste. Sí, cuando entré al edificio, viste, me empecé a acordar de todo lo que habíamos pasado ahí, que ha sido complicado, sí. La verdad que me vino el hermano de Antonio con su mujer a ver el show. Ah, ¿fue a verlos? Carlos, sí. Así que nada. Y bueno, que esté cuidado, viste, lo importante. Antonio sigue en la misma situación. Sí, sigue, pero está cuidado. Está. ¿Lo ves, Poli? ¿Lo vas a ver? Y ahora llegué ayer, así que yo lo vi el día antes de irme, así que ahora volveré. Duro, ¿no? Muy duro. Un amigo entrañable, familia. Es muy duro. ¿Qué más?
Además que tenían mucha cotidianeidad, porque vivían cerca, ya lo contaste mil veces, pero... Uno en una esquina y otro en la otra y hablábamos todo el tiempo. Se veían todo el tiempo. Hemos grabado esas conversaciones, hablábamos mal de todo el mundo, viendo la tele, lo que he dicho, lo que hablábamos. ¿Qué onda trabajar con Maritza Valli? ¿Trabajaste con varias de acá? Con todas, creo, todas trabajé. Sí, creo, sí. Calculo que sí, que con todas. Arranquemos por Maritza, se me ha jurado un poquito. Maritza Valli. Bueno, la primera experiencia con Maritza que tuvimos fue en el programa de Lucho Avilés. Se había ido a Pradón, y Lucho amiga quería poner una chica sexy. Y Maritza pasa por el bar de la esquina del canal y yo estaba contento de Medina. Le digo, esa es la morocha que va infartante y que Lucho la compra allá. Fuimos y dijimos, es Maritza Valli. Sí, 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 le encantó y la amó porque aparte Maritza, aparte de ser bella, tiene el timing de la comedia. Entonces sacaba toda esa cosa de picardía y Lucho recontra disfrutaba todo eso que hacía. Y era aparte re buena compañera, Maritza. No se peleaban con nadie, no tenían problemas. Nadie, con nadie. Nunca, 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 nunca. Me sacaron un momento, me dijo Lucho, tenés que ser notera, movilera, y me salía, o sea, yo salía a hacer las guardias. ¿Ah? Remador. Ay, no, qué divertido. Lucho, que no era fácil. Qué divertido. No, tenía sus días. No, sí, no, era fuera. Nosotros nos tomaba examen de chimento todos los días, sí. Hacíamos una fila y teníamos que... Mirá si hiciéramos eso ahora, mueren todos. Nadie tiene un chimento. Había que llevar cinco y él elegía. Él elegía. Contalo para las nuevas generaciones. Había que llevar cinco chimentos y entraba. Primero entraba el Teto, que el Teto siempre fue buenudo, entonces lo recagaba, putía, te no sirve, te no sirve. Bla, bla, bla. Después entraba Maritza Abril, que lloraba como hasta el día de hoy. Siempre lloraba, siempre lloraba. Después entraba la Tauro. Yo creo que la Tauro fue la primera feminista que hubo en este medio. La primera que se retiró. A mí eso no me va a decir, Lucho. Agarraba las bolsas. Se iba. Agarraba el pasillo. Tauro es como la eterna renunciante. Sí. Claro, no, pero aparte se le paraba de mano a Lucho hace 30 años. Sí, ¿verdad? Sí. No dice cualquier cosa, cualquiera. Tú, ahora no, sí. Tauro, no te vayas pensando en la familia, el alquiler, volver, la traía luego. Después iba yo, y como yo siempre fui como medio gracioso, yo no sé si tenía unos chimentos, pero como yo le caía como bien. Aparte yo me parecía a él cuando era chico. Sí, entonces la gente me decía, saludos a tu papá. Yo que no tuve padre, era una confusión. Yo subía al colectivo y la gente me decía, saludos a tu papá. Al principio lo trataba de aclarar y después decía, bueno, se lo voy a dar, se lo han dado. Era Canal 9, ¿no? En Canal 9. Canal 9. ¿Con Real no llegaste Real, a compartir ahí? Cuando yo entro, Real estaba haciendo Mar del Plata, el y móvil después de Mar se va. Del Plata, y yo estaba en el piso y él después ya se fue para, vino acá para América. Uh-huh. Así que no compartí estudio con él, compartí nada más que se ve. Me hiciste acordar ahora con la anécdota de tu papá. No hablaste mucho de tu papá, ¿no? En público. En realidad es que no tengo demasiado para hablar porque mi papá me abandonó a mi madre cuando yo tenía 2 años. Porque vos siempre lo llevas al humor, que soy huérfano. Sí. Pero digo, debe haber sido muy fuerte toda tu vida, por lo menos la niñez, la adolescencia. Sí, básicamente no lo sentí. Obvio, siempre se siente la falta de un padre, pero como cuando mi mamá queda sola, vamos a vivir a la casa de mi abuelo, y mi abuelo era el gerente del Banco del Pueblo. Viste, hace de año era como ser el presidente del pueblo. Entonces, como que yo tuve una imagen paterna muy presente, viste, de una autoridad fuerte. Y nada. ¿Y después, en qué momento de tu vida te diste cuenta que te faltó un papá? Porque, bueno, por ahí te acostumbraste a vivir así de chico, o sea, no notabas la ausencia. Sí, después cuando empezó la adolescencia intenté buscarlo. Cuando vine a Buenos Aires, busqué en direcciones, viste, cuando vas a los padrones donde votás, busqué la dirección, fui a los lugares, ya no vivía, no lo encontré. Años más tarde alguien le cuenta a mi mamá que había viajado a la India después que volvió y que había muerto. O sea, fue muy, muy... ¿Y a qué edad tuya murió? Y murió cuando yo estaba en el Cantando. Porque un día mi mamá me llama. Me dice, o sea, ya te podría haber buscado, quizás. Sí, y bueno, yo siempre tuve la fantasía de que mi papá me iba a ir un día a ver a la puerta de un canal. Porque un loco que grita en la televisión, que tiene tu mismo apellido, te preguntarían en el barrio, che, ¿no es esa? Ese que está ahí. ¿Y, no, tenías fotos de tu papá? Sí, tengo las fotos del casamiento, del bautismo, de todo. O sea, eran parecidos físicamente. No. Más parecido a mi mamá. Uh-huh. Pero, y mi abuela... O sea, lo raro de esta historia es que mi papá se separó de mí, de mi mamá y de su propia madre. O sea, nunca más abandonó a toda su familia. Y mi mamá se hizo cargo... Es fuerte para su madre, ¿no? Y mi mamá se hizo cargo de su suegra. Ay, no te puedo creer. Y mi mamá acompañó a mi abuela hasta el final de sus días. ¿Él era hijo único? Era hijo único. ¿No sabes nada de su vida, ni un cuento, dónde fue, si se casó? No.
Si tenés hermanos. No, locura, vos sabés que yo siempre tuve la fantasía si tenía hermanos, ¿viste? Claro, pero nunca apareció. ¿Nunca lo buscaste en Facebook? O... Sí, busqué en Facebook, busqué por la policía, busqué por 300 lados. Aparte, siendo famoso, él te podría haber buscado también, sí, porque a veces mi hijo es famoso. No, claro. Nunca ¿qué le habrá buscó pasado, no? Enloqueció. Nunca me buscó. Pero no sabés si murió. Sí, murió en el 2008. Ah, ok. 2008. Sí, hasta el 2008 no sabés dónde murió ni en qué condiciones. No, alguien le avisó a mi mamá, todo era como... Si tuvo otros hijos, no, tampoco no, supiste. Yo creo que no, porque supongo que en medio de me buscaría. No, bueno, pues claro, si lo tuvo en la India, ¿qué te va a buscar? Claro, es verdad. No sé. ¿Cómo fue trabajar con Yanina Latorre? Con Yanina Latorre fue bueno, fue divertido y tuvo un final muy feo que a mí me lastimó un montón. Uh-huh. Y a mí también. Pero me parece que, viste que yo soy... Viste, vos sabés que siempre Gasalla dice... Cuando se enojaba conmigo, ¿sabes lo que me decía Antonio? Dice, ¿sabes qué? Me harto tu optimismo. Yo soy como optimista. Nos encontramos en el cumpleaños del marido de Grata. Ella me abrazó y bailamos como si nunca hubiese pasado nada. Pero bueno, son cosas... Y ahí pasó. Situaciones que pasaron, mal momento. También estábamos como en una pandemia, era todo un quilombo, pero... Sí, cosas que pasan en el trabajo. Pero se divertía. Sí. Recagábamos. Fue buenísimo. Y con Granata. El programa era buenísimo. Tres locos. Aparte de lo que nos reíamos. ¿Y cómo hacía con Luli Salazar, por ejemplo? Que Granata y ella lo odiaban. Pero y vos estabas como no en el medio. Bien, o sea, él sí, decía, no, pero hablaba, Luciana no te hablaba. ¿Quemaba un poco el cerebro? No, para no, porque nunca hablaba. Pero le pegábamos un poco. Pero nunca había nada agresivo, ni yo cuando... Siempre nos jodían de que no comíamos, de que comíamos un plato de lechuga entre los dos. Era para invitarlos a hacer, pero Amalia y yo en algún momento le dimos. Pero vos no te importa, o sea, él te deja hacer. O sea, él no es un conductor, es como vos, que si tiene una amiga te prohíbe. Él se abre, dice su parte, pero vos... Cada uno que se amigaran, que se salga un poco el hostigamiento y toda esa cosa. Acá no hay ningún hostigamiento. No empecemos porque nos peleamos de nuevo, Polino. Estamos tan bien. Yo viste que yo le hice amigar con nuestra amiga Franchín. ¿Viste que con se amigaron con Franchín? Yo las junté y se amigaron. Qué suerte. Entonces, sanaron. Mandales un beso a las dos, les mando unos bombones de basaliza. No hay forma. ¿Y con NASA? Bueno, yo a NASA la amo. NASA ha sido una compañera, pero de fierro hemos compartido momentos. Yo compartí su momento de más gloria, de más exposición pública. Y ella siempre fue lo que ves. Lo que ves es lo que hay. Siempre fue una mujer honesta, una mujer de frente, una mujer divertida, una mujer que se... Hacíamos a la trasnoche en Keops, en Carlos Paz. Yo hacía tres funciones de lengua filosa, después hacía a la trasnoche con Nazarena, que venía de hacer No Somos Santa de Buenos Aires. Y NASA se desmayaba, entonces se caía en el baño redonda, semidesnuda. Acá no te desmayaste. Entonces, era mi época de pastillas. Entonces le decía, escuchame, sí, le decíamos, bueno, suspendemos, NASA, suspendemos. No, poneme Gibril en las tetas y salgo. Entonces me decía, Mati le ponía brillo, le ponía la tanga y yo la sacaba de la mano. Medio desmayada. No suspendía ni loca. Y después, para que nos quedáramos en el boliche, no nos pagaban temprano. No, no, tenía hasta las 6 de la mañana en el qué tortura momento, ¿no? Entonces, qué llegamos a las 7 de la mañana reventado. Pero nada, muy copada. Con lo que te gusta el boliche. Muy copada, muy qué difícil. Ahora seguimos. Cervelli te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas. ¿Sos agricultor o ganadero? ¿Necesitas mejorar el rendimiento de tus cultivos, aumentar la productividad de tu hacienda? Sabemos que el agua es esencial. Te ofrecemos las soluciones. Potencia tu campo con Cervelli, paneles solares, bomba para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Cerveni es potencia renovable, calidad argentina que llega a todas partes. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Se terminaron las vacaciones y no sabes cómo volver a arrancar con la velocidad 300 megas de Telcentro. Es muy fácil, mirá. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 MB de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. ¿Vieron la invasión de mosquitos? Son una verdadera molestia para todos. Si tu perro también necesita protección, recordá que los mosquitos pueden transmitir graves enfermedades a tus perros. Por eso busca Pipeta Power Ultra en tu veterinaria amiga. Pipeta Power Ultra, con alta eficacia contra pulgas y garrapatas y alto poder repelente contra garrapatas y mosquitos.
Si tu perro usa Pipeta Power contra pulgas, garrapatas y mosquitos, es un perro Power. Alegre, intenso, dormilón, con gran poder repelente y eficacia comprobada. Pipeta Power. Mayor calidad al precio ideal en todas las veterinarias. Tu pipeta es Power. Y en el cole, cuando somos Cuadernos y Repuestos Éxito, cuidamos el medio ambiente de manera natural porque están fabricados desde siempre con panel de Desma de caña y de azúcar. Te invitamos a cuidar el mañana y seguir haciendo historia. En Éxito encontrás todo lo que te piden en el colegio. Blocks, cuadernos, repuestos de carpeta, repuestos de dibujo al mejor precio y en todo el país. Anímate al cambio junto a Éxito. Tenemos que animarnos al cambio con Éxito. Los mismos que usaba yo en mi escuela, hechos de papel de caña, cuidando el medio ambiente. Mami, ¿y nosotros siempre vamos a cuidar el mañana? Obvio. Animate al cambio con Éxito. Las suricatas que me querían acotar, ¿quién me está pegando ahora? ¿Quién me está criticando? Para, ¿Quién? ¿Vamos a dar entidad? Sí, sí, yo, pues se lo sí, acá le damos entidad a todos, no importa, no, al aire. Fortunato que pasó ¿quién? Por Gran Hermano. ¿Cuándo? Hoy estuvo envuelto. Pasó en por la puerta de Gran Hermano, ¿por dónde pasó? Intrusos le pegó a Furia, decían que era productor porque él tenía en Instagram productor de GH, hoy lo tuvo que borrar porque no lo es. Ah, se hacía pasar por productor de Cuarzo y no lo era. Pero él está metido en los cangos. Una zaraza fue. ¿Y qué le pasa conmigo? Demonio. Dijo como que había gente buena, gente mala y estaba Ángel de Brito. ¡Uy, qué fuerte! Sí. Hoy te digo, paralizados. Ay, suspendamos todo acá. ¿Y por qué se hace pasar por productor de Cuarzo? Alguien que no lo... Él tenía eso en el coso, se ve que se lo hicieron borrar o lo borró él por voluntad propia porque lo estuvieron matando a los fans en Furia todo el día. Como lo echábamos en arroba al ejército de Alam, lo tuvo que borrar. No. Arroba al ejército de Alam, recuerden, estamos sorteando dos pasajes para irse a Italia. Andá, Fortunato, también vos si querés. Milán y Roma pueden participar ahí, tienen todas las condiciones, me tienen que seguir a mí. Al ejército, por supuesto, si no, no vale. Uh-huh. Y a Colima Tours. Con Feudale trabajamos mucho en el Bailando. ¿Y trabajaron en algún otro lado? No. A veces te visitaba en poner la firma. La firma venías muchísimo, sí. Pero sí, nos hemos cruzado. Siempre muy brava. Siempre muy informada, no muy prolija. Muy seria. Muy estructurada, bien. No, nena, yo debuté en Radio 10 con vos. ¡Claro! Trabajamos juntos, claro. Ya sí. Nos acuerdan. Ya estamos tan grandes que nos olvidamos. El programa de Marcelo. Daniel me dice, necesitamos un buen periodista de espectáculos. Y vino él. Después me abandonó. Y era lo que había. Claro, después me abandonó porque te fuiste con la Pradón a hacer las giras que hacía Pradón, ¿te acordás? Claro, lo que pasa y es que mejor. Siempre sí. Estuve como despuntando la parte de periodista y la parte del humorista y todo. Sí. Y ahora me tira un poco más lo del escenario. Te divierte más, claro. Me divierte más, fluyo más y aplico todo lo que aprendí. Yo aprendí un montón con Antonio, yo aprendí un montón con Pinti. Yo, claro. Los dos años de la pandemia, ¿te acordás que yo salía? Fue el último trabajo de Enrique. Me iba a la casa de Enrique a escribir. Un ser maravilloso. No, pero igual lo digo en serio, hemos trabajado en teatro y la gente se descostilla. Aparte siempre es como una intriga, Polino, ¿viste? La gente lo va a ver y... No, y el tema de lo rutinario a él también le rompe mucho. Yo me acuerdo que le jodía esto de venir todos los días a la radio y se iba con la Pradón a hacer teatro. Me parece que tiene... Y después hice con Canosa y seguí manteniendo los sábados con Canosa y con Luis Pedro Toni. Hasta que la rajaron a Canosa. Que se agarraron de los pelos al aire. Fue tremendo aire, eso. Al aire. Bueno, pero el problema con Canosa fue en mi programa. ¿Y por qué se agarraron de los pelos? Porque yo presentaba la noticia y venía, había una nota, entonces Pablito Reynoso dejaba un papel para presentar la nota. Oh, y un día la agarra a ella, presenta la nota, y entonces Luis Pedro Toni se enfureció. Le dijo todo. Y empezaron a tirar el papel y se empezaron a agarrar los pelos. Y yo estaba hablando con Julio Boca al aire. Era un sketch, pero no, fue tremenda. Y ahí, bueno, ahí la sacaron. Entonces yo había, bueno, y después Luis Pedro se va y quedo solo y le digo, Daniel, es un programa de chimento, yo necesito hacerlo con alguien. ¿Y puedo traer a Marcela Tauro? Por supuesto. Ah, claro, y ahí se quedaron siglos. 17 años. Hasta que los rajaron. Hasta que nos echaron, no nos dejaron entrar. Qué feo ese día, ¿no? Cuando no nos dejaron entrar, yo me acuerdo. Horrible. No lo dejaron entrar. No, Marcelo y Marcela eran, te digo, las estrellas de la radio porque eran los que más medían. 17 años. Y un día llegaron al Molinete y no pudieron pasar. No, sí, nos avisaron de que no podían entrar. No, pero encima un sábado. No, pero aparte una conducta re mafiosa, ¿no? Porque te puede echar cualquiera. Había cambiado de dueño, ya no estaba. Era Indalo. Daniel. Entonces, bueno, yo voy a mi contador, hago una liquidación del sueldo. Me dice, el tipo que me recibe dice, sí, está perfecta la liquidación, pero yo esto no te lo voy a pagar. Yo te puedo pagar esto otro. Si no, hacenme juicio. No. Hablo con mi contador y dice, esto se hunde, agarrá lo que te dan. Y fuimos y todo fue una cosa rara como nos pagaron. Fue feo. ¿Qué año fue eso? Pero al otro día... ¿Qué año fue?
Y yo hace 8 que estoy en 8 o 9 que estoy en Mitre. Ah, y ahí te pasaste a... ¿Sí? Claro. Al otro, es más, al otro día me llaman de Mitre. Y entonces yo digo, no, pero hasta que no cobre los 3 cheques que me dieron, hasta que no saque de Dieter, no, porque por ahí me escuchan pagar. Y no me pagan. ¿Cómo fue, Poli, trabajar con Real? Fue muy bueno, muy bueno. A mí me, ¿por qué? A mí me ayudó mucho. De hecho, yo en mi programa poner la firma, él hizo un montón para que yo lo tenga. Ah, mira. Porque yo, es más, en un momento yo no quería ir todos los días intruso porque yo hacía el bailando, el patinando, el no sé qué, hacía teatro con Nito Artaza, la radio, los shows, estaba quemado. Y entonces él me permitió dos cosas, no ir los lunes para que yo pudiese descansar y cuando había que hacer ronda de chimento y todo, a mí me eximía de eso. Él quería que vos sos un invitado permanente, ni leas la rutina, vos venís y vos. Y eso para mí tuvo un gran valor. Claro. Y cuando mi mamá estuvo muy mal, también estuvo presente. Hubo un grupo, gente que yo siempre la voy a recordar bien por eso. ¿Intentaste amigarlo con Ventura? Intenté con Ventura, intenté con Morena, intenté con todo y fracasé con todo. Fracasaste en todos sus intentos. Pero yo llamo y te digo, mira, che, estaría bueno que... Uh-huh. ¿Y Ventura? ¿Qué onda? Y Ventura, para mí son como familia eso, ¿viste? Entonces, nada, yo a Ventura cada vez lo veo y digo, descansa un poco, relaja un poco, Luis, ¿viste? Son toda la vida que venimos laburando juntos. Hace más de 30 años que nos vemos todos. ¿Por qué se enoja tanto? Se enoja y mucho, hace muchas cosas, el fútbol, la radio, el trabajo. Por eso enloquece. Un montón. ¿Cuántos Martín Fierro va a haber? No, como 14. ¿Y por qué? Y hay que juntar dinero, ¿viste? Porque hay que... La obra social cada vez cuesta más y cada vez son más viejos los socios, cada vez sube más la cuota. ¿Viste que hay un... como que a partir de... Ya no alcanza, sube. Claro. Yo estoy cruzando los dedos, no cruzar. Todos los días sube. Aumentan. Vos debes ser el más joven. Yo estoy entre los más jóvenes, imagínate. Pues es como... Uno, no. Y Laura Ufal, que es una nena, pero... Una nena, es difícil, sí, que es Laura. ¿Te amigaste con Rogasalvo vos? No. Yo no tengo problemas con Rogasalvo. No, sí. No, ah, bueno. Me la veo y la saludo, todo bien. No, yo no tengo ningún problema. Viste que ella se enoja solo, pero a mí Susana me divierte. Le fue el enojo, por eso el... No, sí perdió el juicio, pero bueno, qué sé yo. Ya sé que perdió, pero después, ¿te acordás que la filmamos, lo subimos? ¿Qué pasó en el último Martín? Eso fue Pilar Smith. Claro. Pilar Smith, que te lo dio a vos. Flor de quilombera, Pilar Smith. Claro, pero te lo dio a vos. Ella y Nancy Dureis las puteó a las dos cuando salimos del Martín Fierro, que siempre es demonía con Martín Fierro. Por eso homenajea a Fontana, a Fernando Bravo, todo, pero siempre queda el quilombo del Martín Fierro. Y las reputeó a Pilar. La dureta que graba, ¿viste? Entre esas rosas que se ponen acá debe tener como unos teléfonos, ¿viste? Y te bailan en el medio. ¿Qué onda, Rocasalvo? ¿Y Monty también trabajaste con Carlos? Sí, con los dos trabajé. En un momento como me reía, como hablaba mucho. Ah, la época de los mediáticos, ¿no? De los Zulas. Nos iban como raleando, no nos tomaban. Entonces con las Zulas nos reíamos más fuerte. ¿No les tiraban plano? Lo que yo me he reído con las Zulas en ese programa. Entonces, porque ellos estaban ahí los dos y nosotros estábamos ahí. Y nosotros le opinábamos. Bla, 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 bla. ¿Y no los ponchaban? No, bueno, eso es muy de Susana. No, pero ¿cuándo? Susana fue la persona que mejor me presentó, porque dice, llega acá mi amigo. Yo tenía más presentación. Claro, pero era el amigo invisible. Yo hablé con ella y pedía que no nos ponchen, que cuando hablábamos nosotras o contáramos algo, la ponchaban a ella. Yo voy a pedir un poco eso, que no las ponchen más. No, con la Azul éramos zarpados en ese momento, hacíamos cualquier cosa. Me imagino. Está mirando la Azul. ¿Cómo es trabajar con Silvia? Mira, Zuller es una persona... De todas las que yo trabajé con todas las mujeres, de Pradón para adelante, con todas trabajé. La Zuller es una mujer, y lo puede decir Maritza, que no le gusta hacer nada y ella se ríe atrás de la bambalina del teatro y la gente la empieza aplaude. A aplaudir. Sí, y la empieza a aplaudir, tiene una cosa magnética. Es como un poco lo que pasaba con Charlotte en el Bailando, ¿viste? No, que no hacía nada y te divertía. Bueno, nosotros hicimos Carlos Paz, Silvia, como yo no soy, o sea... Garbellano quería una mina que haga quilombo, o sea, que sea fuerte en ese sentido. Yo no, yo viste vos que... Vos eras la buena, imagínate. Que exacto, era súper tranquila, nada. Igual me gané el Carlos, me acuerdo, a la mejor vedette en ese momento. Llega la Zuller, me dice Garbellano, nos cita a los dos y dice... El 15 de enero llega Silvia Zuller para ponerle quilombo a esta obra. Tres funciones hacíamos, ¿te acordás? Sí, impresionante. Es más, no entraba en el cartel. ¿Te acuerdas que no entraba en el cartel? Y la pusieron, que a mí me causó mucha gracia en ese momento. Al lado estaba la Casa del Terror. La dibujaron en la Casa del Terror. Y ya había quedado en el cartel de la Casa del Terror. Y nosotros de este lado. Era una cosa bizarra. Pero nos divertimos mucho después. Pero la pasamos genial. Nos reíamos. La Azul es muy pasó de todo en esa obra, muy ¿eh? Divertida. Pasó de ¿cómo todo? No.
Yo en un momento salí con guantes. Yo en un momento salí con. ¡Este el rojo! ¡Ay, qué placer trabajar con ella! ¿Sí? Dios, mujer, Dios. Dios. Pensate algún actor que se te haya enojado mucho. Ahora me vas a contar quién, porque seguramente se te enojaron varios, con varios chimentos. Po, el guerrero dragón regresa con más aventuras y diversión a los cines Kung Fu Panda 4. Estreno 7 de marzo, solo en cines. No puede ser. Cuidado con esos fuegos artificiales, niños. Kung Fu Panda 4. Celia Energy es el verdadero alfajor premium sin TAC porque es el primer alfajor sin gluten creado a base de harina de frutos secos. Probalos en sus distintas variedades, rellenos de dulce de leche y también dulce de membrillo. Creados y elaborados por nutricionistas, Celia Energy te acompaña en tu momento dulce y sin TAC del día. Seguilos en Instagram como @CeliaEnergy y si querés ser distribuidor, ingresá a CeliaEnergy.com para más info. Celia Energy, un alfajor diferente. Con el paso de los años, los cartílagos y el colágeno que tenemos en las articulaciones se desgastan generando dolor y pérdida en la movilidad. Te presento Rebuildex. Rebuildex, un producto natural para los dolores en las articulaciones. Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto. Te presento Rebuildex, que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja, que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Rebuildex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Qué pasa, Feudale? Nos olvidamos que trabajamos en la 10 juntos. Pero fue hace media hora eso, Marcela. Ahora sí, me olvidé. Cuando va cayendo de a poco. Tengo muchos sueños. ¿Estás pensando en potenciar tu bienestar? ¿Estás pensando en Sport Club? Asociate ahora y accede a más de 600 sedes en todo el país. Una plataforma digital de entrenamiento, asesoría online en nutrición, espacios de entrenamiento al aire libre y más de 7.000 beneficios exclusivos en las mejores marcas. Descárgate la app Sport Club y conoce más. Sport Club, bienestar donde estés. Cuando te preguntaba por los enojos de los actores, que ahora me vas a contar seguramente alguno, me acordé de muchos enojos de las figuras o figuritas del Bailando con las devoluciones. La que más me hace reír, todavía la veo y me hace reír, es la Tigresa del Oriente. ¿Te acordás que nos puteaba, renunció? Uno, ella se enojaba y nosotros estábamos tentados. Moria, Polín y yo no podíamos parar de reírnos, aunque la señora estaba ahí enojada gritando. Dios mío, los personajes que han pasado por ahí. Yo en 15 años la gente que he visto a pasar en todos los exámenes que estuve. Que ni nos acordábamos. Y bueno, nos acordamos algunos. Ni me acuerdo. Pero ¿sabes lo que me pasa ahora? TikTok me recuerda a cosas. Hasta me dan como vergüenza a veces. Claro. Porque... ¿Cuál te da vergüenza, por ejemplo? No sé, pero viste cuando te aparece algo. El otro día le decía a Moria, si pasara esto, que hacíamos hace 15 años, estaríamos presos vos y yo. Claro. Bueno, pero era en otro contexto. En otro contexto, bueno, sí, pero lengua larga fuimos siempre, ¿viste? No tiene que ver los contextos. Y yo sigo siendo lengua larga. Por ahí me mido un poquito, o con 17 años de psicoanálisis en la cabeza, voy acomodando un poquito los patitos y me limito un poco. Acomodo, pero lengua larga fui y seré siempre, supongo, que es un poco el sello mío. ¿Para qué te sirvió 17 años de psicoanálisis? Para ordenarme, para conocerme, para organizar mucho mi economía, cosa que siempre llama la atención cuando digo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Porque eras desvolado? No, desvolado no, me dio herramientas para fortalecer mi autoestima. Cuando tu autoestima está bien colocada, sabes lo que vales, sabes lo que querés, sabes cómo plantarte frente al otro. Y eso te da muchos beneficios. Porque la gente cree que uno va a terapia porque está mal. Generalmente por ahí te lleva un disparo. Parador de algo triste o algo, pero el psicoanálisis ayuda a acompañar la vida. Yo digo siempre, y en chiste a veces lo decían los monólogos, no esta temporada, pero le he dicho que en la canasta básica tendría que venir, además de los fideos y el arroz, tendría que venir el botox y la terapia. Porque con botox te ves sin arruga y con la terapia no le tirás tu mierda a nadie, la tirás en el lugar indicado. Marce, entonces, a mí me hiciste un poco de coaching, de coach, en el Bailando. Que yo. No, te hizo mierda seguramente en el Bailando. No, vos también te nos enojaste, Matilda. Sí, yo me enojé con ustedes. Matilda me dejó de hablar durante un tiempo largo. Pero después se enojó de verdad. Un pasillo y te apreté. Te apreté en un pasillo. Me pegué un chupón. Le pegué un chupón. No, me dijiste, viniste, yo ya estaba medio de capa caída, sabía que me la iba a tomar. Y viniste y me coacheaste un poco. Y me dijiste, Matilda, no te apichones,
¿viste? Vos tenés que entender que vos estás, sos una par del jurado. No sos, no te achiques. Me dijiste algo re lindo y yo salí, igual me fletaron igual, pero yo bueno, salí, te levantó sí, el yo plano. Salí de otra manera. Lo que pasa es que... pero no te sirvió. Porque, no, bueno. Y te echaron pero, igual. Porque él sabía que yo estaba ahí en la línea en la cuerda floja. Pero igual viniste y me lo dijiste y estuvo buenísimo porque yo salí de otra manera. A perder. Con dignidad. Con dignidad. Pero viste que es loco. Bueno. Nos pasó muchas veces. Seguramente tendrás otras anécdotas. Que vemos personajes fuertes en la pista. ¿Sí? Que con una devolución se vuelven locos. Es dura la pista del bailando. A mí les pega muy mal. Pero Matilda, que tenía fama de mala, de villana. Me fumó el ego también. Me fumó el ego. Sí. Y no, todavía estaba en el bailando, te aviso. No, pero. No, Dios mío. Pero sí, sí, me comió. No, yo creo que ustedes no se dan cuenta que uno está demasiado expuesto y que pasás por momentos ridículos cuando no sabes dónde va la gamba y qué sé yo. Y entonces por ahí mucha gente que no, por ahí el sentido del humor no le alcanza, se siente como atacado. ¿Vos te enojaste también con no, los jurados me enojé en su momento? Con Carmen. En un momento, porque fue una devolución muy violenta. Mirá cómo le interesa a Nazarena esta parte. ¿Qué es tan tranquila, Carmen? Nos vino a ver dos veces al teatro. No hablamos de Carmen todavía. Dos veces nos vino a ver, porque la primera no se quedó hasta el final. Entonces, bueno, me dio culpa, hablé con mi hijo, vuelvo la semana que viene. ¿La hace me Fátima? A la obra de nuevo entera. ¿La hace Fátima en el escenario, Carmen? Sí, la hace, sí. Hace un popurrí donde hace a Janina, hace a... Marixa. A Marixa, hace a bueno, todas las la revelación del verano, que es Cristina Pérez. Cristina Pérez. Ay, me encanta. Cristina Pérez. Nunca se la vi hacer. Hace a Cristina Pérez, que es igual. La gente, como es un popurrí, es como muy corto. No, te vas a morir, porque la hace igual. Nosotros nos tentamos, durante dos meses y medio que hicimos la obra, nosotros nos tentábamos. Yo la veo y no puedo creer. Es Cristina Pérez. Es Cristina Pérez. ¿Está acá Fátima? ¿Dónde está ahora? Ahora está acá, llegó ayer. ¿Nos atenderás? Se lo llamamos, que me haga un poco de Cristina Pérez. Te traigo un poco de Cristina. Qué genia. Debe estar llegando. ¿Estás mirando a Fátima? Pues siempre nos mira cuando puede. Sí, llegó, sí, debe estar llegando. ¿Un video de esa partecita no tenés? Y debe haber dando vuelta, pero es muy gracioso, muy, muy gracioso. Pero hizo además de Cristina otros personajes. Hizo Cristina y tiene foto con Milei. Milei hace Jay Lowe, que hace espectacular. Canta igual. Mirá. Bueno, Michael, que es su amado toda la vida. Marilyn, es una gran artista. Tina Turner. Tina Turner. Es Tina cantó. Yo la escuchaba en el camarín y yo no puedo creer. Hace 22 personajes. Se cambia en un minuto y medio. Porque no es una cosa, preparo a Tina para este show. Claro, claro. ¿Viste? No, se saca una cosa, se pone otra, lo cambian entre tres personas. Sale tú y es otra persona totalmente diferente. Por ahí estará en viaje, no sé si está. Ah, bueno, por ahí está en viaje. Le voy a pedir que nos mande un poco de Cristina. O sea, el personaje 9 CC es el que le aplauden mucho. No, sabes, la gente la ovaciona. No, es muy gracioso. No, es tremendo. Te preguntaba antes por los actores que se enojaban cuando contaba Chimento. ¿Fue cambiando? Como mucha pelea de tránsito a lo largo de los realities, de los bailando. De hecho, Pedro, Alfonso, en un momento se enojó. Te odiaban los dos, Pedro y Paula. Pero me odiaban mal y ahora yo los amo, son como parientes, ¿viste? Hablamos por los cumpleaños, hablamos cuando hay un resfrío. De hecho, hice una temporada de Carlos Paz que fue gloriosa. Y nada, pero en ese momento los chicos. Pero se enojaban porque vos le decías la modelito. Se enojaban por todo en su momento y Pedro en un momento quedamos encerrados en un ascensor y no Paula nos hablábamos. Es muy sensible, ¿no? Y bueno, pero bueno, me lleva al bailando, me lleva a eso, pero yo termino eso y ya está. Pero digo, en la época anterior, digo, con la Roca Salvo, con Lucho. No, digo, los Chimentos fueron modificando, se empezaron más rosa y después fueron subiendo el tono, ¿no? Al contrario, eran peor antes. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. El Lucho era peor que lo que contabas, por ejemplo, en Hay Intrusos. No se podrían contar ahora, cosas que se decían al aire, que no, ahora no se podrían decir. Sí, mira. Qué infidelidades. Y más, cosas que yo no hubiese permitido tampoco decir. No participaría de situaciones. De cosas que se han dicho. Sí. ¿Y cuál fue el peor chisme? Así enfermedades. No me gustaría recordarlo. No, porque pero sobre la enfermedad de su enfermedad, sobre aspectos físicos. Sí, Lucho era impiedoso. Entonces, como que cosas que fueron cambiando. Bueno, Lucho tuvo el famoso juicio de Andrea del Boca, el de Yankelevich también en su momento. A eso me refería. Por Romina. Eso fue tremendo. Y bueno, y ustedes quedaron involucrados también, porque eran panelistas que le iban a decir a Lucho, no lo diga. Claro, y nosotros éramos. Nuevito, de 20 y pico de años. ¿Qué le vas a decir? ¿Viste? Todo ahí era. Salvo la loca de Tauro, nadie le decía nada. Agarraba la bolsa y se iba con el hopo. Escúchame, sí. ¿Y alguno se te enojó puntual que te hizo juicio? Por No, solamente en todos estos 30 años de carrera, la única vez que estuve involucrado en un juicio que no fue a mí, fue cuando Andrea del Boca, sí. en
se hizo un informe en el programa de Lucho. Yo estaba sentado ahí, quedé como involucrado. El coso. Y tuviste que ir a declarar. ¿Sabes lo que hice yo? Yo fui solo a tribunales, estaba el juez, ella con tres abogados, yo fui sin abogado y nada. Le dije, acá estoy citado yo. Mira, Andrea, vengo a pedirte disculpas si algo te molestó lo que dije. Te pido disculpas. No, mira, ¿Y te las aceptó? Me aceptó, me dio un abrazo y me sacó del juicio. Claro, vio la buena actitud. Yo podía haber ido con los abogados de Lucho, podía haber ido, de hecho, todo. Después quedó, no sé quién quedó en la No, nada, no, con Lucho siguieron a muerte. Pero a veces también, lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa que habla mal de nosotros como grupo. Cuando alguien se siente dolido, nosotros defendemos nuestra verdad ultranza sin importarnos el daño muchas veces que le causamos al otro. A veces hasta la verdad daña. Sí, entonces, aunque el hecho sea cierto. Amparado, y aparte esa cosa, bueno, yo mi fuente no la revelo porque la fuente nunca se revela. Bueno, pero con el honor a la fuente se enchastra gente que no se puede limpiar más. O sea, me parece que tenemos que revisarnos nosotros como grupo de trabajo. Porque en honor a la fuente se dicen cosas que dañan mucho. Y yo habré dañado un montón. Como estoy ahora del otro lado, lo veo. Por ejemplo, arrancamos al principio lo de Fátima. Fátima la daban por separada. Ayer, acá en este canal, a la tarde, ¿sí? Estaba separada, que hacía no sé cuántos días no la había venido. El programa de Karina. El programa de Karina, Tartu, diciendo que estaba separado, que hacía 15 días que no la veía. El martes estuvo. O sea, digo... Estoy yo, que tengo una lengua y que tengo un espacio que me da voz. No, la gente dice, ay, pobre, la dejó el novio, viste, pobre chica, no sé qué, no sé cuánto. Tartu sentado diciendo, sí, cuando asumió Milei, bien que faltó al teatro. No, flaco, nosotros debutamos el 26 de diciembre y ella, la asunción fue el 10 de diciembre. O sea, cualquier entonces, cosa. Pero claro. No es contratar tú. No. Trabajamos todas las veces, digo, me hago cargo porque yo también habré tirado mucha mierda a alguien que me estaría viendo y habré dicho, mira este conchudo cómo me están embarrando. Y entonces me parece como que yo, también eso me ayudó a correrme un poco y la vida me regaló esta posibilidad de hacer reír un poco y ser un poco ¿Y a vos te lo hicieron? Digo, sí, me lo hicieron y muy... Creo que también hay... Digo, daño con alguna mucho, información. Sí, me hicieron mucho daño y creo que ahí cambió mi cabeza. Colega. Cuando yo iba estaba en el trámite de adopción. Yo estaba en el registro en el registro único y la única provincia que no estaba adherida era San Luis. Entonces me dicen, mirá, ¿por qué no venís a hacer la carpeta en San Luis? Y te anotás acá. Bueno, bárbaro, voy. Cuando llego estaba lleno de cámaras. Todos habían llamado a cámara. Yo en el avión, típica pregunta, ¿quién vendrá en el avión que hay tantos periodistas esperando? Era yo. Y salí en la tapa de Verónica. Polino vino a buscar un bebé a San Luis. O sea, alguno te mandó... Tremendo. Qué mal. Lo sé, averigüé sin que lo porque hizo, siempre está tejido de como que hay una sospecha de que lo conseguiste por la izquierda. Claro, pero horrible. Yo ni siquiera estaba anotado, iba a ver cómo qué necesitaba para presentar, para anotar, y aparte yo nunca busqué un bebé. ¿Y llamaste a la persona que lo hizo? Sí. ¿No lo dijiste en su momento quién lo hizo? Fue como público, sí, pero no quiero ya dar. Pero lo llamaste con tal episodio, más allá de la persona. Digo, lo llamaste y le dijiste... Estaba en el lugar. Ah, estaba ahí, presente. Así que tuve el placer de decirle en la todo cara. Lo que pensaba en la cara. ¿Y qué te dijo? No, que no había sido él, que había sido otra persona. Hablé con todo. Yo hablé desde el gobernador para abajo con todo. Y me dijo, no, esto fue así, 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 así. Nada, y me dañó un montón. Cuento el daño. Me dio por las pelotas, que me decían, pero mi mamá me llama por teléfono, vi a mi mamá y me dice, ¿traes al bebé? ¿Crees que ilusionada. Para que coma el bebé? Mi amor. Entonces ahí me pongo, puta, ¿uno cómo puede dañar? Porque quien lo dijo, la información, la dijo Luis en intruso, porque se la pasaron por la cucaracha, alguien que ya está muerto, que ya no está, que no vale ni en confabulación con otro, no pasa nada. Pero el que lo dijo, no lo dijo con maldad, porque Luis es mi amigo. Entonces, viste, como que a veces nosotros nos ponemos como en un lugar que es muy jodido y nosotros no reconocemos generalmente cuando hacemos daño. Siempre, y bueno, fue la fuente y me lo dijeron para acá, y bueno, yo te la voy a discutir y cualquier cosa. Y viste, cuando hay dolor del otro lado, me parece que hay que aflojar. Hasta a veces no teniendo razón. O decir, mira, bueno, seguro. Bajo un cambio porque si a vos te estoy haciendo daño. Chicos, esta televisión, venimos a ganarnos el mango, para tratar de pasarla bien. O sea, mi filosofía de vida es lo que yo quiero hoy. Y he sido el más malo de todo y he dicho barbaridades. Y bueno, estamos hablando del bailando que he hecho llorar gente durante años. Y además sos rencoroso. ¿Eh? Sos rencoroso. Yo no me olvido de nada de lo que la gente dice. Cuando alguien te hace algo le acabas ¿cómo haces? Con la familia. Claro, no. ¿Cómo haces? Y lo que hago son es... Son dos carriles. Dos carriles. No, claro. Básicamente, como tengo la información de que vos me vas a cagar, no me arrimo a vos. Ah,
Ok. Sí. No, no, porque que alguien admita ser rencoroso ya es raro. Y que después... No, no es raro. ¿Qué? Yo también soy rencorosa. ¿Por qué es raro? A mí me parece raro, Janina, mi opinión. No, pero vos decís que alguien diga no, pero déjame... Dios mío, hasta eso vamos a discutir. No, no te lo discuto, es un debate. Vos te estás diciendo a él. Para mí es raro. A mí que alguien... Es raro que alguien... No es habitual. Para mí es raro, no es habitual. Para mí cero raro. Asume lo que es. Es raro no asumirlo. No, pero no es habitual. ¿Rencoroso? Está lleno de rencorosos que no... No, que no lo dicen, por eso. No es habitual, es lo que dice Fernanda, que alguien lo diga. Claro. Ya decirlo me parece raro. Igual hago un poco de show, viste, Fernanda, también hago un poco más. ¿Con Fernanda dónde trabajaste? Que no te pregunto. En los especialistas. Y es buena profesional. Es la periodista, que todo periodista, estudiante de periodismo, tendría que tener un seminario con Fernanda. Porque Fernanda es de libreta, es de cuaderno. Cuando vas como Nincy, de la vieja época. Pero ella me hizo una entrevista para el diario y ella había preparado la entrevista como que no me conocía. Se había estudiado la vida. Vos tenés como un alma de... Como de maestra, vos tendrías que hacer seminario, vos tendrías que dedicarte como a contar todo eso que tenés, porque es muy copado eso que tenés. Lamentablemente no tenemos más tiempo, nos podríamos haber quedado 8 horas hablando con Marcelo Polino. Creo que hablamos como 8 horas más o menos. ¿Cuántas veces no hablabas tanto? Por favor, te lo pido. Que venga más seguido. Aplauso para el gran Marcelo Polino, que nos visitó hoy. Le quiero agradecer a Seiko por mis relojes y también a las Margaritas por los productos de belleza. Vamos a hacer un pequeño corte. Hoy sí volvemos después del corte. Ayer los engañé, pero hoy sí volvemos después del corte. Ya venimos. Chocolina. Para empezar, te vengo a presentar Chocolina blanco y negro para preparar. Agarra un paquete, vas a sorprenderte. Las nuevas chocolinas para toda tu gente. Con nuevas recetas, aquí están presentes. Chocolina blanco y negro, seguro te tienten. Chocolinas, las chocolinas. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ay, 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 ay. Ellos se pidieron la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's y eso significa que hoy se pica, mirá. Tenía un hambre. ¿Cómo no te alcanzó con los 3 goles que te comiste hoy? ¿Y vos? ¿Estás comiéndome las 2 manos? Pensé que no las habías traído. Nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's. Se picó. Heineken. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfrutá los nuevos productos La Serenísima, más rendidores y más convenientes. La Serenísima Clásico, siempre junto a vos. La nueva H2O es ideal para gesticular que la tía Nelly se blanqueó los dientes. Extremadamente blanco. Así que va a entrar por ahí, va a aparecer un camión con luces altas. El equipo juega con falso 9. ¿Jugador de fútbol? Otra cosa. La mañana en la laburo diciendo, disculpe, me di cuenta que soy falso contado. Y que a nadie. Nadie le interesan las llamadas ilimitadas. Mi vieja se entera, va a querer que la llame todos los santos días. No, no la abra. Para ella es importantísimo. ¿Qué pasa? Es sin gas. Nueva H2O, con el sabor de siempre, pero ahora sin gas. Perfecta para el gesticulador que llevamos dentro. Ya llega Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Este lunes 11, martes 12 y miércoles 13, aprovecha hasta 40% de descuento, hasta 6 cuotas sin interés y mucho más. Regístrate ahora en electrofans.com.ar. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale, pelado, apura la mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Queso La Serenísima Clásico, un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Feria de descuentos en Easy. Hasta el 10 de marzo disfruta hasta 40% en cerámicos y porcelanatos, hasta 30% en aires y ventilación y 4x3 en puertas y ventanas. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa.
Descubrí Poet Alegra Tu Día y disfrutan más tu casa. Un día estás en la playa y de repente, ¡pimba!, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 MB de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, ginseng, ginkgo, guaraná, magnesio y vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo. Nuevo Tan Balance, fiel. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando, todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal, nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes. Creada por la montaña. Perfecta por naturaleza. Casancrem acompaña a todos los desayunadores. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en lactosa? Aveno significa pieles sensibles, que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia, seguridad y respaldo médico. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur, lo bueno viene de adentro. Si hay bebitos, paspaditos, hipogros, cuida su polita, la deja suavecita. Hipoglós, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Un día, decidimos juntar en un mismo lugar a quienes aman Harry Potter. También a los fans de los realities de supervivencia al desnudo, de mecánicos, bah, de todos los realities. A los superfans que se ponen todo y a los que ven de todo y se ponen lo que encuentran. Y a quienes miran la Casa del Dragón y no ven la hora de que llegue el domingo. Ese lugar se llama Max. Bueno, lugar es una manera de decir. Es en sus pantallas. Y tiene espacio para todos. Llegó Max y está lleno de historias que tienen mucho más que ver con vos. Max, mucho más que ver. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax.
Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad, hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, raspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Ya sabes que BC es bajas c***as, pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Si te haces un jugo BC, es buen color. Y también BC es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. BC, que lo bueno se haga costumbre. Tu antitranspirante, ¿irrita tu piel? Proba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Tomás Schneider. Alguien como vos, en verano, Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider es donde estés. Tomás Schneider, en verano. Buenos días, América 2024, con Fabián Domán. Mañana a las 6:45 por América. Seguimos en LAM, recuerden meterse en nuestras redes, arroba el ejército LAM, estamos sorteando con Colima Tours, un viaje a Italia para dos personas, ahí tienen toda la descripción de lo que tienen que hacer, métanse que se van pronto a Italia. Mañana nos vemos a las 8 como todos los días. Chau.